pusieron de mal humor a los futbolistas de Maldonado. Ojalá que nos surte efecto para la selección rochense y de que pueda, ya desde el vamos, comenzar a ganar el partido. Lo está necesitando, reitero, clásicos, son partidos duros, difíciles, hasta el minuto 90 hay que jugarlo. Claro, hay dos goles de diferencia. En este caso es la ventaja que trae Maldonado para clasificar. Comentó Robinho, presentó Fernández Repuestos, el emporio del repuesto automotriz de Ramírez 199 en Rocha. Marcas reconocidas, garantía asegurada. La cajita de los asados, a veces tinto, a veces rosado, vino Santa Teresa, orgullo nuestro. Otro producto de Distri Market, comodidad y elegancia. Llegaron a brillante variedad en juegos de living importados. Ven a verlo, puedes pagarlos con tu tarjeta preferida. Brillante hogar. Vive el fútbol al ritmo de tu radio. 104.7. Pasión por el deporte. Relata en vida Robert Horacio Bitangur. Lo justo, ni más ni menos. Estoy ahí. Ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta. Y ya se recha dentro del terreno de juego. Está también Maldonado preocupado, Maldonado molesto, incómodo con lo que fue la demora de Rocha en salir al terreno de juego. Se viene el Felices a todo pronto. Se vendrá el fútbol, empezará a rodar la pelota en nuestro principal escenario deportivo, donde me adelanto a confirmarles a ustedes que tenemos hoy la mejor asistencia de público en lo que va de esta temporada. Rocha cuenta con un lugar dispuesto especialmente para atender sus necesidades en impresiones de todo tipo. Centro de copiado Repromax, 25 de mayo 115, compruébelo. Tenemos a Gracielita Fernández, le mandamos el beso a Graciela, que está en la sintonía, así que, ¿dónde está? ¿En la radio o en su casa? Acá, recordando, le gustó mucho lo de Kerpo de León, recordar a Kerpo de León. Sí, totalmente. Yo lo que pasó, ¿no? No hubo saludo olímpico entre las dos selecciones. Bien, molestias han de haber quedado el partido anterior también. Eso le dije. La demora de Rocha. Entró ganando Rocha. Sí, entró ganando, bueno, vamos a ver. Ese tipo de partidos ganados hay que rubricarlos después con otra cosa. No, lógico. No. Totalmente. Rocha empieza a hacer su partido desde el vamos, así como Maldonado lo hizo allá en determinado momento, haciendo un poco de tiempo, y era lógico que así se diera. Bueno, habrá que ver qué pasa acá en la jornada de hoy. Moverá Maldonado. Rocha estará defendiendo en primera instancia del arco, que da espaldas a la ruta general de Leonardo Olivera. ¿Quién dijo que precisaba? Autoservice Grupo lo tiene. 25 de mayo, esquina Valle, es el lugar donde comprar, es un gusto. Grupi, su compañero de todos los días. Varias gente que me ha escrito también por el tema de Kerpo de León, qué lindo recuerdo. Decir que fue el mejor para los de nuestra generación, para los demás acá, los demás allá, es bastante difícil porque tú dices que no, pero mira que fulano de tal y nosotros no lo vimos. Yo lo que digo es que de lo que vi en cuanto a técnica, rareza para jugar, a magia en los pies, haber sido uno de los más iluminados, sin lugar a dudas. No, pero el poema del Castañeda Silva, sin desperdicio, de lo más hermoso, poético y real que vi. Sí, también. Realmente una obra de arte. De todas formas, viniendo de Gallineta no extraña, ¿no? No cabe duda, no, pero se ve que lo hizo con el corazón. Totalmente. Se viene Rocha, se viene Maldonado, empezará a robar la pelota. Yo le digo cuáles son los 25 protagonistas. Informa Distri Market para Amstel, la gran cerveza del fútbol. Rocha con Matías Ibaño, Camila Lazzi, Alejandro Rodríguez y Rodrigo Sanguinetti, Marcelo Pechero, Matías Lucero, Gonzalo Figueroa, Rodrigo Méndez, Matías Chefino, Fabricio Sanguinetti y Diego Martiñone. Para cada evento, para cada oportunidad, la copa, el trofeo, la plaqueta de fútbol, calidad reconocida que no cuesta más. Maldonado con Fabricio Maricurrena, Camilo Miraglia, Rodrigo Cheque, Matías Barinto, Chechen Durán, Brandon Caporal, Agustín Nogués, Santiago Pérez, Rodrigo Pérez, Flavio Cabrera y Eduardo Checho. Ustedes los conocen y saben que puede confiar. Fernández Repuestos y Accesorios es el emporio del repuesto automotriz. Terna de Florida para hoy, Fernando Martínez, Sergio Vidondo y Javier Soto. En Sentir Acompañantes te sentimos cada vez más cerca. Consultas oftalmológicas con el doctor Patricio López, con descuentos y facilidades. Ataca Rocha, que ya tuvo la primera. ¿Por parte de quién? ¿Quién saltó en el segundo palo? Mateo Chapino fue el que se elevaba y ganaba
Pasa cerca, se viene el córner, se viene. Esquina de 25 de Mayo y Valle, Autoservice, Drupi. Va a venir el centro, ataque Rocha con todo, que decididamente se va arriba y esto recién arranca, estamos en el primer minuto. El centro será cedido por Matías Dutour, pierna derecha del avance, celeste llegará el 10 para ponerla en el corazón del área, da la orden. El árbitro Martínez, va llegando Dutour, se va cerrando. Y el cabezazo de Rodríguez Pérez para rechazar. Le va quedando a Rodríguez, será Gonzalo Figueroa, el que luchaba, revienta con todo en la mitad de la cancha, no es para mandarlo a terreno rochense. Allá recibe Marcelo Techira, no quiso problemas, ojo, le dejó corta Techira, estaba atento. Muy atento, como siempre, el portero Martín Ceballos para rechazar. Hay que estar atento, muy atento. No hay que tomar ni cometer errores. Otra oferta brillante de Barropas en carga superior, compacte, kit de regalo, 11.990 pesos, brillante hogar, calidad y confort, al alcance de todo. Arrancó con todo el partido, Alejandro. Y con todo Rocha, se lo quiere llevar como una tromba hacia el arco de Mariscurrena, sobre todo hacerlo sentir por la vía aérea, llevando los tanques, Sanguinetti, Rodríguez, Camilo Nassi, un equipo duro por arriba y que seguramente por allí, ojalá que pueda hacer que llegue las posibilidades de victoria. Martillones había sido en el cabezazo anterior. Acá Pedro Maldonado, remate de lejos, sin problemas, la deja, la acompaña con la mirada, Martín Ceballos, la deja ir afuera. Será un saque desde el arco, lo tiene que tomar Rocha. Desde la carne al pan, desde la bebida preferida, los helados para el postre, todo lo encuentra en el complejo Aries. Inicio Sangó y La Valleja, Autoservi, panadería, confitería y carnicería, con el más extenso horario continuado. Saludo para el Seba Cabrera y también para Marcel Chiqui Silva, de los mejores zagueros que tiene el fútbol de veteranos hoy en día. Ah, sí, señor. Acá se viene con la pelota, se lo habrá sufrido entonces. Con la pelota, no. Oh, ¿juega su equipo? Ahora va a jugar en mi equipo, sí, pero el año pasado jugamos en contra en la Master. Acá se viene, va saliendo Maldonado, pelota larga, es offside. Sí, señor, levante la bandera. Cuando corría Flavio, con todo allí se iba arriba Cabrera, levanta la bandera al línea, indicando que estamos fuera de juego. Es un tiro libre, sin directo, corresponde a Rocha. El trámite que necesita entre Rocha y Montevideo, confíelo a la experiencia, seriedad y larga trayectoria de Ever Caetano, comisionista, martes y viernes en Montevideo. Estamos en el 099-68-14-55. Largo pelotazo ahora de Martín Ceballos, la banda arriba buscando a quién. A Martiñones, la luchaba también allí dentro de los zagueros. Rodrigo Chucho, que algo queda conversando con Gonzalo Figueroa. No es, ¿no? Se queda conversando. Se arrancó molesto en los antes del partido. No. Además están buscando precisamente para que se enoje más todavía. Fue el más molesto de todo, el que más reclamó la demora de ingresar por parte de la selección de Rocha. Hay un saque lateral, frente a la línea, gente por del terreno y es para Maldonado. La mejor música para la tarde-noche diariamente, Pablo Javier selecciona y Nicolás conduce. Los 20 de vida por la 104.7 de 19 a 21 horas. Los 20 de vida, ranking de éxitos. Hay falta frente a Fabricio Sanguinetti cuando corría con velocidad. Claro, hay un pueblo para pasar. Es un tiro libre a metros de la línea que en dos partes del terreno y corresponde a la celeste. Lo va a tomar Matías Dutour. Son naturales y exquisitos jugos de Natural Free. Naranja, pera, remolacha, jengibre, zanahoria o limonada. Distribuidora Miguel, siempre entregando calidad. No hay goles, se lo ríe el sombrero. Gana Maldonado en el global 2-0. Así terminó allá. Acá todavía 0-0. Vendrá el tiro libre por parte de Dutour, que le dice, pero está parado al lado de la pelota el hombre. Y le dice el árbitro, bueno, ¿qué quiere que le haga? Y Matías Dutour dice que lo haga correr, si para eso está usted, señor, para eso le pagan. Tendrá el tiro libre dentro del área, van los grandes arriba. Va a venir el centro, el cabezazo ahora de Chucho para rechazar otra vez, no que es el que mandaba fuera de su área. Le queda nuevamente Dutour. Dutour que va entregando para Chiafino. Se viene Chiafino, quiere mandar el centro, rebota, se pierde afuera. Otra vez se juega, se viene desde la esquina. Esquina de grupo y su diario proveedor. Vendrá el centro al área. Van los grandes arriba. ¿A quién deja? Gonzalo Figueroa y a Marcelo Techera. Deja Rocha en el fondo para marcar a Eduardo Chocho. Se queda allí para generar alguna situación de contragolpe. Vendrá el centro al área. Va a dar la orden el árbitro del partido. Va a llegar Dutour, le va pegando Dutour. Llega Gonzalo Figueroa, que linda jugada de laboratorio. Se viene hacia el enganche. Caía Gonzalo. Linda jugada, la mató con el pecho y su enganche. Le faltó un poquito de punch justamente para llegar con posibilidades a la última entrega. Sí, pero además una pelota trabajada, ¿eh? Buscó lejos. Gonzalo Figueroa, cuando usted decía, estaba en la mitad de la cancha. Sorprende el pique de Figueroa al segundo palo, prácticamente en el vértice del área grande,
allí la detiene, hizo una de más, Gonzalo, era el centro nuevamente, o el remate al arco, se lo quiso sacar de encima el futbolista de Maldonado, le ganó la posición, el futbolista Fernandino, perdemos linda opción de llegada sobre el arco de Mariscurrena. Hay un tiro libre ahora, falta de Fabricio Sanguinetti. Tiro libre y es para Maldonado en su campo. Energías renovables, Dani, paneles, baterías, electrificadores e insumos para pastoreo rotativo, heladeras y freezer solares. Todo con el respaldo de Dani Agro Jardín y Tuzangó, esquina La Valleja. María Escurrina la va colocando Don Fabio al borde de su área para castigar y mandar a terreno rochense. Ya lo va haciendo porque recibe la orden del árbitro. Al salto para despejar aparece Alejandro Rodríguez. Complementa ahora Matías Dutour. Le queda Martiñones. Lo van llevando de atrás. Sigue Maldonado ahora con la pelota. La marca sigue Martiñones. Cierra otra vez Alejandro Rodríguez. Lo mira, lo ve destapado. ¿Quién es Mateo Chafino? Y que arranca por allá. Se viene con ella. Hace el rodeo. Tiene que entregar hacia atrás. Le va entregando un compromiso para Marcelo Techera. Que cae al piso. Que se levanta. Que va la marca. Que le va perdiendo luego con Eduardo Chocho. Arranca Chocho con la pelotita. Sigue Chocho con todo. Aparece Eduardo. La Techera, que aparecía con todo para la marca. Pensé que era infracción. Yo cuando dice, le ablandó la carrocería, bueno, que está hablando. Saludo a Carlos Andrés Gutiérrez. ¿Qué tal, Carlitos? Muy buenas noches y tengo información. De Distrimarket para cervezas Schneider, más sabor, más cerveza. Buenas noches para ti, Robert. Buen relato a nivel de mayores. Zona Oeste le gana 3-0 a Varela. El saludo a José Sena y también a nuestro amigo Monkey que están del otro lado. Muy bien, el abrazo para ellos también. Ahora va saliendo otra vez María Currina con la pelotita. Diario La Gaceta, 50 años al servicio de la comunidad rochense, cada día su compañía. Extraño los trapos del Monkey, que siempre estaban en la tribuna Don Carlos Sosa Techera con sus trapos y con su banda. Es extraño esos viejos campeonatos. Es que hace tiempo que no lo veo al Monkey, no sé ni por dónde anda. Trabajando sí, pero no sé por qué lados. Acá se viene, va saliendo con la pelotita otra vez Rocha, de Camilo Nazi, viene para Rodrigo Sanguinetti, este para Alejandro Rodríguez, la tiene en el fondo y va intentando descifrar hacia dónde juega el útil. Nuestra meta es la permanente superación, crecemos con el apoyo de mano de obra rochense, frigorífico Copayán, calidad de exportación. Con la pelota otra vez Maldonado, marcaba Tichera, era Marcelo el que la mandaba afuera. El árbitro está indicando que golpeaba en él la pelota, por lo tanto, el saque lateral es para Maldonado, que empata con Rocha en el sombrero 2-0. Arte y sabores, panadería, pastelería, roticería, servicios de para fiestas y también juguetería, bazar, papelería y cotillón. Ramírez Casimonta Rosso, arte y sabor. ¿Me iba a decir? Sí, no, que está bien lo que dijo, más allá de que el partido está 0-0, 2-0 está arriba Maldonado. Seguro, es un partido a 180 y ya se jugaron los primeros 90 y va ganando Maldonado 2-0. Hay que intentar dar vuelta a esta historia en este segundo tiempo dividido en dos partes. Acá mandaron rápidamente para Fabricio Sanguinetti. Arranca que está habilitado. Se viene Sanguinetti, quiere mandar el centro. Sigue Sanguinetti que aprovecha y gana el rebote. Sigue Sanguinetti, la manda al medio. Mateo Chofino. El remate al córner, la van tirando, la calzó muy de abajo de todas formas. Al córner se viene y se juega desde la esquina. Por atención, por calidad de productos, Drupi, todos los días. Y creo que uno de los caminos es ese, buscar la velocidad de Fabricio por izquierda, sobre todo tirar por ese sector, ganando posiciones y buscando de que los demás lleguen a la par de Fabricio, si no se hace muy difícil. En este caso, Mateo Chafino en el punto penal se la sacan del buche al volante de Palermo. Vendrá el centro por parte de Matías Dutour. Vamos a ver arriba si sale alguna del laboratorio. A correr Rodrigo Sanguinetti dentro del área. Para él viene el cabezazo de Fabricio Sanguinetti. Fue de Fabricio Sanguinetti el cabezazo. No entró porque no quiso entrar. Esa pelota se la cambiaba de palo el arquero. La peinaba en el primero. Intentaba que ingresara en el segundo. La acompañaban todos. Creo que alguien respiraba fuerte y entraba, Alejandro. Lo que es tener un destacado en las pelotas quietas. Se la puso en la cabeza. Creo que también otra pelota trabajada en la semana, contra el primer palo, anticipando Fabricio Sanguinetti, en este caso mereció entrar la pelota, es increíble. Mariscurrena respondiendo con categoría al arquero de Maldonado.
Va saliendo la blanca Fernandina desde el fondo. Grupo Palmares le recuerda, prevenir es una acción responsable para asegurarse la tranquilidad que usted y su familia merecen. Seguros fúnebres de Grupo Palmares, Rocha, Castillos y Velázquez. Esta es Vida FM 104.7, la radio de corazón celeste. El fútbol del interior, el de las grandes ligas, todo el fútbol lo tienes en Canal 8 Digital, la mejor imagen. Vendrá el saque lateral para Maldonado. Lo va a tomar Rodrigo Pérez. El hombre que tiene la blusa número 10 en su espalda va dejando para que en definitiva lo haga Camilo Miraglia. La colocará en juego, da la orden del árbitro del partido, el señor Fernando Martínez. En definitiva, uno de los mejores árbitros del interior. Está catalogado en este momento como el árbitro número 1 del interior. Vamos a ver si está a la altura en este partido. Por ahora viene bastante bien, sin ningún tipo de error. Acá se viene Pérez con ella, va mandando el centro para Eduardo Chocho, el cierre es de Techera, la viene a buscar ahora Mateo Chapino, hace el enganche, vamos, arriba Mateo, la va perdiendo, y el que arranca con ella es otra vez Maldonado, la marca va Rodrigo Sanguinetti, gana bien, entrega para Martiñones, Martiñones para Matías Dutour, Dutour que va mandando para Fabricio, qué lindo pase, le mete y a correr Fabricio, y llega hasta el fondo, se va frenando ahora, levanta la cabeza y mira, y sigue Sanguinetti, manda el centro. Caía Martínez dentro del área, en el segundo palo va llegando Techera, un nuevo centro al área, el cabezazo por arriba, rechaza la defensa, le queda Gonzalo Figueroa, buscará un nuevo centro, rechaza una tromba, sigue Figueroa, hará el enganche, sigue Figueroa, amaca con la derecha, la manda con la izquierda, viene el centro, el arquero que sale, despeja la defensa, va el salto Figueroa, le queda Méndez, pegale si te gusta, le va pegando Méndez, por arriba, lejos y afuera, intenta Rocha, carga y tira. Un malón sobre el arco de Maldonado, allí aparece con todo el malón de jugadores, Fabricio Sanguinetti, Matías Dutour, aparece Gonzalo Figueroa también por el sector izquierdo, sobre todo por ese sector es donde más le duele a Maldonado, Chafino y Martiñones también aportando lo suyo, intentando llegar con velocidad al influjo de un Fabricio Sanguinetti que por su sector domina y prevalece su rapidez para sacarse jugadores de encima. Ignacio, a nivel de campo, muy buenas noches, buen trabajo para ti, por ahora todo muy tranquilo a nivel de campo. Muy buenas noches, Robert, efectivamente muy tranquilo todo por acá por nivel de campo, nomás por parte de la banca de Rocha, felicitando a Rodrigo Sanguinetti, a Fabricio Sanguinetti por la cantidad de llegadas que ha tenido y que sigue manteniendo un buen juego. Acá se viene Maldonado ahora, el centro aparecía, el futbolista Flavio Cabrera va quedando bien, atrapando el útil Martín Ceballos que se apuraba a sacar mirándolo, Fabricio Sanguinetti que corría, se la tiró, no fue bueno el pase, se pierde afuera, y en 14 minutos del primer tiempo el saque lateral será para Maldonado. ¿Qué placar que indica? Por ahora no hay goles en esta segunda instancia. 0 Rocha, 0 Maldonado. Repromac, tienda de informática, venta y reparación de equipos de oficina, 25 de mayo, 115. Va saliendo la blanca, ahora con un lateral. En Rocha, cuando decimos Distrimarket, hablamos de cervezas Schneider, Heineken, Miller, Imperial y la nueva Escudo. Distrimarket, Lexi, Sociedad Anónima. Cheyenne Durán, que iba recibiendo solo por el andar nivel izquierdo, no quiso problemas y alcanza para el portero Mari Escurrera. Ahora va rechazando Alejandro Rodríguez, la manda a la mitad de la cancha. ¿Quién la peinaba? Intentaba Mateo Chafino, pero no pudo. Ahora el esférico está en poder de lo que se viene. El cambio de frente para Eduardo Chocho. Salta bien Alejandro Rodríguez y va rechazando. El rechazo de todas formas le queda a Eduardo Chocho. ¿Qué se viene? ¿Qué lo ve cerca de la caporal? ¡Se viene caporal! El remate por arriba, lejos del horizontal. Por suerte se pierde afuera. Cuidado con las transiciones rápidas cuando de Maldonado. Cuando pierde la pelota en tres cuartos de cancha Rocha, queda quebrado. Partido el equipo es Rodrigo Méndez contra el mundo en la mitad de la cancha. Sí, señor. Tengo un final por ahí, escuché. Mesa Central de Informaciones. Se terminó en lo que tiene que ver el partido de juveniles en el Centro Empleados de Comercio de 33, bien digo, le ganó 4-0 a Chuy y se metió en las semifinales del Este a nivel de juveniles. Y era lógico, después de la victoria que había obtenido el Centro Empleados de en Chuy, sí, 7-0 el global. Que lograra la clasificación. Es una selección roja que hace tiempo, que en la rama juvenil viene trabajando de muy buena manera, veremos qué pasa con la mayor que todavía está en juego, está en carrera. Ahora, ¿hay algún partido televisado por la zona este para esta fecha, Carlos? No, entre semana la televisión no tiene actividades, sino que televisa los partidos de los fines de semana.
Gracias, entonces acaba saliendo con esa Martín Ceballos, la va a poner en movimiento. Con trabajo de imprenta confíelo a quien le brinda buenos materiales, moderna tecnología y puntualidad en la entrega. Imprenta San Miguel, prestigio bien ganado. Dale jugando Rocha desde el fondo. Dale, más conveniente comprar en Aries, todo en un solo lugar. Autoservice, panadería, confitería y carnicería y tu sangre y la valleja, complejo Aries. Va con la pelota ahora, cuando la perdía se quejaba Flavio Cabrera de que lo tomaban de la indumentaria. Le dijo el juez, no, le ha de quedar grande, porque le mostraba la manga que estaba rasgada. Y creo que el árbitro no le dio demasiado corte. Dijo, situación de juego. Acá se viene con ella Matías Dutour, mandando larga para Fabricio Sangrieta. Correrá antes. Y llega desde el fondo Marilco para mandarla de cabeza contra un costado y afuera. El lateral lo hace rápidamente Fabricio Sanguinetti. Entrega para... El futbolista atacaba a Figueroa. Creo que tuvo que haber sido la inversa. Prefirió jugar para Figueroa y que este hiciera el lanzamiento. Ahora el lateral para Rocha. Lo va haciendo Figueroa. Juega para Dutour. Quiso tocar de primera para Fabricio Sanguinetti. La va perdiendo. Y el que sale es Maldonado ahora. La marca va con Todonazzi. Hay falta para mí frente a Cabrera. Se viene con ella a mandar para Chucho. Está inhabilitado. Inhabilitado. Sí, señor. Que me pone nervioso cuando Rocha da ese paso hacia adelante. Ahora fue preciso, fue justo, pero en definitiva, si en una oportunidad uno queda enganchado, a llorar al cuartito, ¿no, Alejandro? Sí, además es un triángulo final lento, debemos decir. Son jugadores grandes, corpulentos, que trabajan muy bien por la vía aérea, pero ya cerrar el piso le puede costar un poquito. Tienen que tener mucho cuidado, sí. En esta ocasión se adelantó ya dos pasos. Chocho ganaba la posición, pero claro, nunca esperó el pase de la habilitación por parte de Rodrigo Pérez, que fue perfecto. Flavio Cabrera está reclamando, Ignacio, de una falta y que le rompieron la camiseta en la jugada anterior. Efectivamente, Flavio Cabrera es quien se quejó con el árbitro Fernando Martínez de la jugada previa al fuera de juego, pero bien le dijo, siga nomás. Acá se viene con ella para señores, la va mandando al medio, ¿quién la buscaba? Era Flavio, ahora se viene otra vez para el saque Maldonado, intentarán despejarla, se venía Sanguinetti, la viene a luchar, le quedó a Figueroa, el remate al arco, está habilitado, ¡ay! Le falta un poquito aguantar la Mateo Chafino, que va a ir al salto con Mariscurrena, gana Mariscurrena, se va quedando con la pelota, ahí intentó Rocha más en base a ganas, a fuerza, empuje, queda buena intención de juego, pero llega contra el arco. Sí, pocas ideas, además Maldonado está bien parado, lo que decíamos de Nogués, prácticamente se mete en la línea final de cuatro hombres, los volantes que acompañan a Nogués allí en la mitad de la cancha tratan de colaborar, sobre todo con los laterales, sabe que tiene jugadores rápidos por las bandas, el caso sobre todo de Fabricio Sanguinetti, pero a los tumbos, pero llega. Rocha está con mucha intensidad, Maldonado está molesto, creo que arrancó el partido molesto y alguna falta, a entender de ellos, no cobraba, lo sigue poniendo de mal humor. Creo que un gol de Rocha sería la frutillita para que, en definitiva, todo esto pudiera generar alguna inestabilidad en Maldonado. Hay un saque lateral para el Celeste, lo va a tomar ahora Gonzalo Figueroa. Ustedes escuchan BDPM 104.7 transmitiendo la Copa Nacional de Selecciones de OFI, Campeonato de Iglesia 2023 junto a la Liga Rochense. Acá se venía con ella Fabricio Sangretti que tiene que ir al salto, vaya al salto, pero no puede ganar. Maldonado que la manda arriba, rechaza Rodrigo Sanguinetti, la manda otra vez a Campo Fernandino, allá donde la viene a buscar ahora Rodrigo Pérez, atacan en velocidad, arranca Chocho, la mandan al medio, se viene Maldonado por el primero, Ceballos, tremendo, lo de Martín Ceballos, fue notable la definición, notable realmente la definición de Rodrigo, de Eduardo Chocho, no contaban con la astucia de Ceballos. Bueno, es el salvador, hay que agradecerle infinitamente al Popi Ceballos este regalo que le está haciendo al hincha de Rocha, de seguir manteniéndolo con vida, porque si venía un gol de Maldonado, que estuvo a punto, la hizo todo bien, Chocho, no hay que recriminarle nada al futbolista de Maldonado, porque lo hizo todo bien para sacarse incluso al propio arquero de encima, y aparece un atajadón del Popi Ceballos para agrandar mucho más al equipo. Se equivoca Rocha defensivamente, se adelanta un poquito Rodrigo Sanguinetti para salir a cortar, queda el espacio grande para que Chocho, bueno, juegue toda la noche por ese sector y se le haga fácil a Maldonado. Defensivamente, cuidado Rocha. Sin lugar a dudas, yo no sé si no habría que cambiar la estrategia en el fondo. ¿Qué quiere que le diga? Me parece que no sé si no habrá que hipotecar lo que es el trabajo de Techera y ponerlo como una estampilla sobre Chocho. Yo no tengo ninguna duda. Si tenemos que soltar a alguno de los centrales un poquito más, de repente.
es que Marcelo Teixeira también tendría que darse cuenta, o el entrenador darse cuenta, o Marcelo Teixeira, Gonzalo Figueroa, quizás Gonzalo adelantarse un poquito más, pero Marcelo terminar cuando hay que defender, cerrando con cuatro hombres en el fondo. Hoy me decía Wilder Benítez, el comentarista de Radio San Carlos, si se levanta inspirado Chochi o Rodrigo Pérez, Maldonado clasifica. Bueno, si además de todo eso le dejamos el changüí de los espacios para arrancar en carrera como lo hizo recién Chocho metiéndose como nueve, tenemos que tener muchísimo cuidado. Acá se viene la pelota larga, arriba. Va perdiendo afuera, no puede controlarla Martiñones. Te sigo diciendo, para mí juega a otra velocidad. Dulce de leche de los nietitos, receta original, hecho con gusto. Búscalo en tu comercio, lo distribuye Distrimarket. Claro, si se levanta inspirado, Maldonado clasifica. Bueno, también, si Fabricio Sanguinetti hubiese estado más fino en la puntería, Rocha se hubiese venido ganando con un 3-0 desde Maldonado. Eso es algo inmanejable, me parece, ¿no? Sí, puede ser. El tema es que claro, los momentos de los futbolistas se dan. Fabricio tuvo todo para ganar el partido del pasado. Acá se viene justamente Fabricio, que se va a meter al área, la manda al medio ahora. No llegaba Martiñón, cierra Rodrigo Chocho para mandarla al córner. Creo que hoy está jugando mucho más en función del equipo Sanguinetti, sabiendo justamente de las situaciones que malogró el fin de semana anterior. Era el único delantero también. Le machacamos mucho, todas las situaciones, claro, sin mano a mano con el arquero. Era el único delantero. Levantaba la cabeza, miraba al costado, no tenía que andársela. ¿Qué iba a hacer? Patear al arco. Fue el punta al 9, jugó por los dos lados, hizo lo que pudo. Acá se viene Matías Dutour mandando el centro al área, el cabezazo para rechazar de la defensa. Rocha ahí sabe que está uno de los puntos fuertes. La tiene Dutour, la quiere controlar, se la va mandando afuera, lateral. Y es para Maldonado, no la pudo controlar Matías Dutour. Qué bueno que está Grupi. En 25 de mayo, Gallego Ordóñez Autoservice Grupi es su proveedor de confianza cada día. Mercadería de calidad y precios convenientes. Abierto en horario continuado. Autoservice Grupi. Vendrá el saque lateral. Lo va a tomar ya Maldonado. A la marca va Rodrigo Méndez. La manda de cabeza contra un costado y afuera la techera. No, Rodrigo Méndez, bien digo. Saque la lateral, dígame qué está pasando. No, el presidente de la liga, Eduardo Pires, que hace delegado, dándole indicaciones al alcanza pelota, que jueguen rápido también. Tienen que ser como jugadores de la selección, pero afuera de la cancha. Sí, totalmente. Acá se viene. Ahora Rocha por parte de Gonzalo Figueroa. Levanta la cabeza y mira. Y sigue Figueroa, la manda para Martiñones. No le llega la pata a Martiñones. La viene a buscar Sanguinetti, la deja correr. Le queda Teixeira. Teixeira que va entregando para Dutour. Dutour que manda para Martiñones. De espalda. Arranca Martiñones, le quiere pegar. Se la van sacando del buche. Cuando la saboreaba ya, cuando iba a definir. Y acá se viene Maldonado ahora. Caía al piso. Caía al piso Rodrigo Pérez. Caía al piso Nazi. Y cayó al piso. Final. También hay falta. Hay falta. Ah, bueno. ¿No fue nada? No fue nada. Acá se viene. Es Chocho el que la tiene. Chocho que va entregando para Pérez. Acá se le erró lejos Martínez, el árbitro del partido. Mándalo atrás para Chocho dentro del área. Saca el centro, entre centro y busca a pie. Está rechazando la defensa. Le queda otra vez a Chocho. A alguien que vaya a buscarla. La va a buscar ahora Méndez. Rodrigo que la tiene y juega para Fabricio Sanguinetti. Entrega para Matías Chafino. Cúbrala. La tiene Chafino. Chafino que se da media vuelta. Rebota el útil. Le queda Matías Dutour. Se vendrá Dutour. Sigue Dutour. Amaca el cuerpo y escapa. Sigue Dutour. Se tiene que frenar porque no hay quien juegue con él. Con todo. Va al piso el futbolista Camilo Brandon Caporal para mandar la pelota afuera. Para el motor de su vehículo, el mejor lubricante en Fernández Repuestos y Accesorios, aceite Castrol americano. Fernández Repuestos, Ramírez 199 en Rocha, su casa de confianza. Para mí la falta anterior frente a Gonzalo Figueroa era para falta y para amonestación. Y la cobró el árbitro Martínez. No, desde acá arriba nos daba esa impresión. Capaz que desde abajo, mirando la óptica del árbitro, era simplemente una situación de juego. Acá se mira otra vez con ella a Rocha, la tiene Méndez, Méndez que levanta la cabeza y mira, y entrega para Gonzalo Figueroa, que aparece como volante, la tiene Figueroa, va mandando hacia el medio, rechaza la defensa y falta. Hay falta y sí, algo más, falta y algo más. Una falta de ahí generó también Gonzalo Figueroa en el partido frente a Maldonado allá en el domingo burgueño, Miguel. Estoy contigo, Ignacio. Primera valoración del partido para la escuadra Maldonado, Rodrigo Chocho con la número 2. Su tiempo vale mucho. En Habitat La Terminal le brindamos todos los servicios con rapidez, eficiencia y amplio estacionamiento. Habitat en la terminal de ómnibus Rocha. Son las que hay que aprovechar. Sí, y esa, bueno, más que nada en los pies
o en el guante de seda de Matías Dutour. Ahí no se lo saca nadie a eso. Totalmente. Tres hombres en la barrera, cuatro, cinco, está colocando María Escurrena. El portero de Maldonado sabe que la situación es de riesgo. Le pegará Matías Dutour, que hasta ahora ha entrado poco en contacto con la pelota. Ya el Maldonado los enloqueció, literalmente hablando. Vendrá el remate. Estamos en 25. Lindo momento para enronquecer la garganta. Lindo momento para generar más nervio el Maldonado. Lindo momento para empezar a acercarnos a la clasificación. Llegará nutrida barrera, corta carrera de Matías Dutour, tal cual nos tiene acostumbrado. Va a dar la orden el árbitro del partido. Pisando el minuto 26 ya, va a dar la orden contra el arco que da espaldas a nuestra ciudad. Mano recostada la cintura para decidir dónde la va a colocar. Va a llegar Dutour por arriba. ¡Ah! De Rocha que se le venía cerrando las posibilidades de gol, vuelve a concretar de tiro libre, de allí no se lo sacaba nadie, la zurda mágica de Dutour para ponerla lejos de la mano de Mariscurrena, se estrelló en el ángulo, quedó tendido dentro del arco para poner el 1-0 y poder acercarnos de a poquito al sueño de la clasificación. Cuando el fútbol manda, Vida FM es la radio. Cada incidencia, cada emoción al momento, el fútbol tal cual. 104.7, la frecuencia del deporte. Sigue atacando Rocha ahora, que genera un córner. ¡Ay, qué lindo arranque ese, eh! ¡Qué lindo arranque! ¡Qué lindo es ponerse 1-0 en este momento! Lo decíamos, Maldonado estaba nervioso, Maldonado estaba molesto, Maldonado estaba ofuscado. Había tenido alguna situación de entrada dura como la de Chocho. Había sido otra de Caporal que también para mí era de arriba, le erró el arquero, le erró el puñetazo, el arquero cobran falta, pero mire que no fue nada, ¿eh? Está bien, cuando cargan contra el arquero está bien que lo cobren, yo no digo que no, pero no fue nada. Creo que esto es producto de los nervios también, Alejandro. Sí, por supuesto. Entró malhumorado Maldonado a la cancha. Eso de salir tarde Rocha lo desconectó del partido, más allá de que durante 20 minutos, y además la primera jugada de peligro la tuvo Maldonado, este gol va a abrir el partido definitivamente. Este gol de Matías Dutour, este golazo, este remate colosal del número 10 de la selección de Rocha, va a abrir el partido, un Rocha que va a salir a buscar definitivamente la clasificación, y un Maldonado que si atina a defenderse, seguramente la pasará muy mal esta noche. Opinó Romillo, presentó Fernández Repuestos, del Emporio del Repuesto Automotriz. Ramírez 199, marcas reconocidas, garantía asegurada. Atendiendo al arquero el Maldonado, Ignacio. Efectivamente, después de un hecho que tuvo anteriormente, ingresó a la salida para atender al arquero Fabio Marís Currena. Muy bien, compartimos el equipo deportivo de Vida FM, creo que no es nada. Pero también, si lo hiciera el arquero de Rocha, diríamos está bien porque es para enfriar un poquito el partido, es para quitarle ritmo, es para que esta euforia futbolística que tiene Rocha dentro del terreno de juego en cuanto a estado de ánimo no vaya en aumento, final, sino que tenga un freno. ¿Tengo un final por dónde? ¿Me dice el informe, Ángel? Informa Distrimarket para Heineken, la cerveza más internacional. A nivel de juveniles, el Melo Cerro Largo igualó 2-2 con La Valleja y clasificó por penales. Y también clasificó Canelones del Este, que le ganó 5-1 a Varela en cancha de Progreso de Estación Atlántida. Canelones del Este y Cerro Largo, semifinalistas junto a 33 en sub-17. Muy bien, los resultados que se vienen dando. Será una noche de resultados, una noche de información, una noche de cambios permanentes, de cruzamientos que se van a dar más adelante. Una noche de emoción también.
Dígame, Ignacio, ¿qué pasó dentro del terreno de juego con esa falta contra Fabrizio Sanguinetti? Una amonestación para Maldonado con el número 6, Camilo Miraglia. Miraglia amonestado también. Algo estaba conversando el árbitro del partido con el delegado de Maldonado, puede ser. No sé bien cuál es, lo escucho. Por, Robert, fue por las quejas de las anteriores faltas no cobradas para Maldonado. Bien, está bien, si ellos entienden eso. Hay un tiro libre, si corresponde a Rocha, lo va a tomar Matías Dutour, gana el celeste por un tanto contra cero. Matías Dutour el gol, ¿qué digo? Digo golazo. Vendrá otro centro más que va a caer en el área Fernandina. Va a dar la orden el árbitro del partido. Vendrá, se queja de la distancia, el hombre de Maldonado dice, estoy bien. Vino el centro al área, las cabezas que van arriba, las corpulencias que ganan. Ahora viene a buscar la pelota y falta. Falta en ofensiva. Y creo que ahí tiene que haber un cortoncito más, ¿eh? Está muy molesto Maldonado. En este caso fue frente a Méndez la jugada. Tiene que tranquilizarse Rocha. Que no entró en ese problema en una primera instancia, pero después sí. Es Maldonado el que se tiene que poner nervioso por esta diferencia. Me parece que alguna tarjetita tiene que salir por la jugada donde se inicia todo. Y están, ahora van a cargarle la responsabilidad a Línea, que no tiene nada que ver. Le reclaman a Línea, no. La responsabilidad ahí, señores. El árbitro es el que tiene que decidir, Alejandro. Sí, totalmente. Claro, Maldonado le sirve esto, enfriar un poquito el partido, lo que es la intensidad que ha puesto Rocha en salir a buscar el segundo gol luego de la apertura de Matías Dutour, hace de que esto se corte definitivamente, le sirve a Maldonado, está clasificando con este resultado todavía. Muy bien, vamos a ver a quién está llamando el árbitro del partido. ¿A quién llama, Ignacio? Por parte de Rocha llama a Alejandro Rodríguez. ¿Y por parte de Maldonado? Y por parte de Maldonado a Yeyen Durán. A Yeyen Durán. Que creo que quería Coco allí con Alejandro Rodríguez, ¿no? Adelante, el árbitro lo siguió empujando a Rodríguez. Después de sacarle la tarjeta amarilla, se lo sacó de encima con un empujón en el Durán. Reitero, ingresaron muy malhumorados. No esperaban que sucediera lo que sucedió, estar 10 minutos esperando el ingreso de la selección de Rocha. Este gol encima lo malhumora mucho más. Lo tuvo Chocho, de haber sido concretado el gol de Chocho con esa tajada espectacular del Popi Ceballos, la cosa hubiera cambiado. Ahora intenta bajar los decibeles Maldonado, bueno, haciendo tiempo, tratando de provocar a los futbolistas de Rocha. Gana 1-0, falta mucho todavía. Totalmente, recién estamos en el minuto 33 de juego de este primer tiempo del estadio Dr. Mario Sobrero. Si necesitas microondas en brillante, lo encuentro al mejor precio. Microondas NIC 20 litros manual, 3.790 pesos. Brillante, calidad de confort al alcance de todos. Va Maricurrina rechazando cuando ya hostigaba contra él el futbolista Martiñones. Acá se viene ahora con la pelota de Chapino, mandó para Fabrizio. Este que manda el centro al área, rechaza la defensa, se pasaba en la carrera ahora Diego Martiñones. Entonces rechaza la defensa, le queda Méndez que va entregando para Pechira. Pechira que aparece como punta por el sector derecho. Juega otra vez para Chapino. Chapino que vuelca para Pechira. Ahora viene para Dutour. Dutour que manda el centro buscando Chapino. En el segundo palo se la van sacando el córner, ¿no? Sí, señor. Al córner se la van tirando. Era Chapino, bien digo, el que llegaba o Sanguinetti. Chapino. Al córner la tira, se viene. Se juega desde la esquina. Ahora atención por calidad de productos. Rufi todos los días. Vendrá el centro. Punta izquierda del avance. Llegará Matías Dutour. Ganando Rocha por un tanto contra cero. Las torres que van arriba. Se defiende Maldonado con todo. Ya no deja jugadores en la mitad de la cancha. El conjunto blanco va a dar la orden. Llegará Dutour. Vino el centro al punto penal. El cabezazo para rechazar. A quien le queda, ese Chapino el que la tiene, va volcando para Sanguinetti, manda el centro, se vendrá con ella, va que el cuerpo quiere escapar, se la tira del córner, desde la derecha se juega otro córner más, otra vez desde la esquina. La mañana de radio tiene el nombre Vita Sport Noticias, toda la información, el deporte, la política, los astros, notas exclusivas, los juegos de azar y la palabra de los que hacen la historia. Lunes a viernes en Vida FM de 8 a 11 horas. Vendrá el centro, llegará ahora Matías Dutour, corre de izquierda a derecha para hacerlo efectivo. Va a dar la orden, ya se viene, la zona caliente está poblada, Vinino se va cerrando el primer palo, la defensa que también cierra, sigue atacando Rocha, le quedó a Figueroa de media vuelta para mandar el remate, ahora ojo que podemos quedar mal parados, ya correr, se viene con todo Eduardo Chocho, lo sigue Chapino, va a llegar Chocho contra el arco de Ceballos, vino Chocho, la mandaron atrás para Cabrera, rematará Cabrera, y el remate va rebotando en Techera, ¿no?
gente que era para mandarla al córner, lo que decía Alejandro, cuando la perdemos en el pase de tres cuartos, ahí quedamos mal parados. Es un tiro de esquina para Maldonado. Por atención, por calidad de productos, Drupi, todos los días. Vendrá el centro, punta derecha. Ángulo que conforma la tribuna, Blanco, Pereira, Núñez y la Carlos Sosa Techera. Llegará el centro por parte de Rodrigo Pérez. Va a dar la orden, 1, 2, 3, 4, 5 hombres de Maldonado dentro del área. Se suma Barilco ahora. Va con los grandes porque sabe que una jugada de ataque la tiene que aprovechar la selección blanca. Algo conversa el árbitro del partido, el hombre de Florida, Fernando Martínez. Llegará el centro al área, que está atento acá. Vino el centro en el segundo escalón, rechaza la defensa como puede. Le queda Dutour, le pega un cuascazo bárbaro arriba para mandarla para Martiñero, que corre. Es que va a correr también Sanguinetti, no llega Sanguinetti. Y ahora la mandan a terreno de Rocha, la deja correr Camilo Nazi, queda en poder de Martín Ceballos. Una industria rochense de alto nivel, aceite de oliva extra virgen, Altos de Castillos, exíjalo en su góndola preferida. Cada uno a su forma lo hace interesante al partido. La intensidad de Rocha y buscando los errores Maldonado de la defensa rochense, con dos llegadas consecutivas que tuvo Maldonado para intentar llevarse la clasificación en este primer tiempo. Excelente partido disputado por ambos, más allá del entusiasmo de todos por ver clasificar a la Celeste. Sin lugar a dudas, tengo mi llamado pendiente, seguida voy a estar con ese llamado que parece Carlos Andrés Gutiérrez. Acá estamos, está el doctor Mario Sobrero, cabina número 4 del palco de la prensa. Transmite Vida FM 104.7, la radio de Corazón Celeste. Tengo un llamado pendiente. Importa Distrimarket para agua mineral nativa, natural como su origen. A nivel de mayores, en el Julio César Abadí de Pan de Azúcar, zona oeste, le gana 5-0 a Varela, 64 minutos de juego. Carmelo Colman coloca el quinto, saca boleto a las semifinales y espera por Rocha o Maldonado. Acá toca y toca Rocha para salir jugando, se mira Figueroa con ella, Figueroa que levanta la cabeza, lo miraba Martiñones, una falta para Matías Barilco, si pasa uno medio cerca, que es tranquilo que le da, con todo, sale jugando Maldonado ahora, mostrando Dutour en el tiro libre, la pura calidad. Sentir acompañante, te sentimos cerca. Y la otra pasó cerca, no me diga que no, Jugos Natural Free, naturales y exquisitos, otro producto de distribuidora Miguel, 25 de agosto, y Ángel María Rivero en Rocha. Bueno, el que pase de Maldonado a Rocha va a tener un durísimo rival. Hizo muy bien las cosas en la primera fase, zona oeste de Maldonado, que volvió a participar de los torneos de selecciones. Ahora está goleando, sí, a José Pedro Varela, pero ya había mostrado la hilacha en la primera fase frente a La Valleja, frente a Canelones y frente a Maldonado. Otra vez inhabilitado estaba Diego Martínez, tiene que estar más atento. Es la segunda que le cobran, esta lo deja bastante molesto como diciendo, pero no estaba inhabilitado. Tiro libre, sin directo, corresponde a Maldonado, que busca tener una jugada brillante. Como las ofertas de Brillante, lavarropas Nick, carga frontal 7 kilogramos, 13.990 pesos, Brillante, calidad y confort al alcance de todos. Ahora sale jugando desde el fondo. Sale más conveniente comprar en Aries, todo en un solo lugar, y Cruzango y La Valleja, complejo Aries. Va con la pelota otra vez, Martín Ceballos, rendimiento por ahora para Rocha, excelente en este primer tiempo. Comprar en Dani Agro y Jardín siempre resulta excelente por calidad de productos con el asesoramiento adecuado. Estamos en 39 minutos de este primer tiempo, estadio doctor Mario Sobrero. El placar, ¿qué sigue indicando? Gana Rocha, ahora Rocha 1, Maldonado 0. En Repromat, todo en informática, audio y relojes inteligentes, un paseo de compra. 39 minutos y otra falta ahora frente a Diego Martiñones. El tiro libre que va a tomar de ahí Matías Dutour, sin lugar a dudas. Pero le pegará al arco, no, tal vez no. De ahí seguramente busque alguna jugada de laboratorio. Alguien que se desprenda por derecha, alguien que se desprenda por izquierda. Me da la impresión de que puede pasar por ahí. Como que pide volada también Gonzalo Figueroa, hablando algo con Matías Dutour, seguramente para elaborar alguna jugada. Es otro de los hombres, bueno, lo de Gonzalo Figueroa, creo que ha sido una de las figuras que después de la recuperación física ha tenido un rendimiento bárbaro. Vendrá Matías Dutour, también se para junto a él Matías Chopino. Dos, tres hombres en la barrera, está colocando el portero María Escurrena. Va a dar la orden del árbitro del partido, pasa por arriba Chopino. Le va a pegar Dutour, le pegó al arco. La cabeza de Barico para rechazar. El rechazo va a la mitad de la cancha. Y ahí la consigue Techera y alcanza para Ceballos. Y
Este le va a pegar largo a terreno Fernandino, donde cabecea Chocho para ponerla en terreno celeste. Hay cabezazo para Alejandro Rodríguez. Salta con él Méndez. Méndez que la manda arriba buscando a Sanguinetti. Sanguinetti quiso jugar para Fabricio. Entre hermanos estaba la cosa, pero la roba otra vez Maldonado. De la punta se viene al medio. Es Caporal el que la tiene. Mirá cómo engancha. Manda arriba para Chocho. Bien parado Rodrigo Méndez para quedarse con la pelota. Hay falta. Hay falta, sí señor. Frente a Matías Dutour, tiro libre para Rocha, estamos ya en 40 del primer tiempo. Plotter para impresiones en gigantografía y plano, fotografía, escáner de planos e impresiones de todo tipo. Centro de copiado, Repromax, 25 de mayo, 115. Yo no digo bajar las revoluciones, Alejandro, porque Rocha no lo puede hacer, pero debe de tomar más recaudos en el fondo, porque un gol de Maldonado puede ser lapidario. Sin embargo, ahora estamos en serie. Sí, recordemos, el gol de visitante no existe más, por suerte, ese invento que se había creado a nivel del fútbol mundial. Y que... No diga eso, Cabo, se enoja, después tenemos discusiones en privado. Sí, bueno, fue un invento, una barbaridad eso que se inventó. Pero un Rocha que tiene que cuidarse. El 1-0 para el primer tiempo, hay que cuidar la energía también. Este es un partido de 90 minutos, estamos a tiro. Rocha es más futbolísticamente que el equipo de Maldonado, pero Maldonado aprovecha las situaciones de cuando la pelota pasa demasiado rápida y los volantes, Gonzalo Figueroa, Mateo Schiaffino, Dutour, pasan la mitad de la cancha, no regresan con la misma velocidad que debían regresar. Y entonces lo agarra mal parado a la selección de Rocha. Rodrigo Pérez, Flavio Cabrera y Chocho prácticamente no bajan de la mitad de la cancha. Son figuras ofensivas netamente que presenta el equipo de Maldonado. Va saliendo. Maldonado tiene un saque lateral en la zona defensiva, allá donde lo va realizando Cheyenne que se mira, va perdiendo. La tiraron para, la va robando Martínez, tocaban para él, quería habilitar de primera a Mateo Schiaffino y no pudo. Y acá se viene ahora Flavio Cabrera. Cabrera que entrega para Rodrigo Pérez, ya lo va a correr a Cabrera. Se viene Pérez, amaca el cuerpo, lo van marcando entre tres. Lo siguen y le ganan. Y va saliendo Techera. Y Techera que mandó arriba. Y ahora se viene Schiaffino. Y hace el enganche. Y se viene Schiaffino. Y va hasta el fondo. Y sigue Schiaffino. Se mete al área. Lo van trancando bien. Lo van trancando bien para robar el útil. Queda sentido, pero la marca fue precisa, fue exacta. Creo también que Schiaffino hizo lo correcto, Alejandro. Totalmente. Se había sacado un hombre de encima con mucha velocidad. Bueno, buscó la individual, no estaba llegando. Martínez había quedado relegado y Fabricio recién venía pisando el área, hizo la individual y le había salido bastante bien. Acá se viene ahora el remate al arco, Mario Currena. El remate de Fabricio Sanguinetti lo va tirando al córner. Es otra jugada, ve de la esquina, sigue atacando Rocha. Para hidratarte tomando Pureza, agua mineral nativa, natural como su origen. Otro producto de Distribar, que es su distribuidor en Rocha. Será el centro por parte de Matías Dutour, va a dar la orden del árbitro del partido. Llegará el centro al área, punta izquierda del avance celeste, ganando Rocha, por un tanto contra el cielo, necesita otro gol. Va a venir el centro, viene el centro. La pega. La Fabio Mari Currena. Se va quedando muy seguro con la pelota y sale jugando rápidamente arriba a la marca de Rodrigo Pérez. Va Gonzalo Figueroa, le gana oficio Gonzalo Figueroa. Notablemente se queda con el útil. Va tocando ahora para Dutour con todo. Se le arroja al piso el futbolista Brandon Caporal para ir a la marca y mandarla afuera. Siempre lo hemos destacado lo de Gonzalo. Si él lo hubiera querido, hubiera estado jugando en el fútbol profesional como en el Rocha Fútbol Club, en el otro cualquier equipo a nivel de primera división. No tenga la menor duda, las condiciones le sobran. Acá se viene el árbitro del partido, entiende, el árbitro nada más, entiende que hay falta de Diego Martiñones, es un tiro libre en defensa y corresponde otra vez a la Blanca Fernandina. No la deje pasar, en Brillante, lavarropas Nick, carga frontal 7 kilogramos, superprecio, 13.990 pesos, Brillante, calidad y confort al alcance de todos. Dígame, Ignacio. Exactamente, el primer tiempo, Rocha ha tenido 8 córner a favor en el primer tiempo. Acá se viene Maldonado, inhabilitado. Ah, sí, señor, inhabilitado estaba el hombre de Maldonado, Rodrigo Pérez. Ya que el niño estaba con la bandera en la otra mano y le costó cambiar, le dije, ay, va a demorar y no la va a levantar, y estaba inhabilitado, todos lo veíamos. Por suerte sí, cambió de mano, tal cual usted cambia de mano cuando juega con las dos en la raqueta y levantó la bandera. A pesar de que es superior en cuanto a la corpulencia Rocha defensivamente, Cabrera, que juega de espaldas al arco, se las ha ingeniado para ganarla en forma permanente. Sí, señor, sí, señor. Y además, más allá de que juega bien Rocha, de que juega mejor que Maldonado, un gol no es ventaja. Y ya jugaba mucho mejor allá en Maldonado y terminamos perdiendo por 2.
Por lo tanto, el corazón en la boca lo vamos a tener hasta el final, no tengan la menor duda. Comprar en Autoservice Rupi siempre conviene más. Lo que necesite de calidad y a precios convenientes, abierto todos los días. Rupi, su diario proveedor de 25 de mayo, esquina Valle. Dígame. 3 minutos adicionales. Hasta los 48 vamos y en 45 estamos. No arranca, pongo una batería Radeja que mueve y respalda. La encuentra en Fernández Repuestos y Accesorios. Ramírez 199. Vendrá el saque lateral para Maldonado, que pierde por un tanto contra cero, que todavía está con esto logrando la clasificación. Acá nada tiene que ver el rendimiento futbolístico, la supremacía, el que mejor jugó. Acá lo que tiene que ver son los goles. Primero puntos y después goles. En el primer ítem estamos igualados en este momento. En el segundo, Maldonado nos lleva un gol de ventaja. Hay un saque lateral para el blanco Fernandino. Cuando pasan los años, sentirse acompañados es vital y para eso estamos nosotros. Sentir acompañantes con atención cálida, respetuosa y humana. Sentir acompañantes, te sentimos cerca. Excelente marco de público en la jornada de hoy del estadio Doctor Mario Sobrero. Ojalá que todo esto sirva para lograr, en definitiva, la clasificación a la próxima instancia, porque Rocha se lo merece, porque Rocha ha cumplido dentro del terreno del juego. Ahora va saliendo Camilo Nazzi. Entrega para Gonzalo Figueroa. Todo esto en campo celeste. Ahora sí la ponen en campo Fernandino. Pero ya la recupera Maldonado. Hay falta de Gonzalo Figueroa. Es un tiro libre para Maldonado. La falta fue frente a Brandon Caporal. Está 104.7 BDPM transmitiendo fútbol desde la cabina 4 del estadio Doctor Mario Sobrero de Rocha, Uruguay. Fútbol por vida. La radio del deporte. Seguimos esperando otra jugada brillante de Rocha, Como las ofertas de Brillante, búsquelas en nuestra página web www.brillante.com.uy o en nuestras redes sociales. Va a venir el saque, el tiro libre, perdón. Sí, Alejandro. Fernando Martínez tiene un parecido en el rostro a Oliver Prudente, ¿no? Tiene un parecido. Acá se tiene un problema bárbaro con el tema de las pelotas. Porque, bueno, del banco de suplente de Rocha, Nano Machado sale a buscar pelotas rápidamente, le pide a los delegados, le pide a los alcanzapelotas. Siempre en la mitad de la cancha tiene que haber una o dos pelotas para recuperar rápidamente y hacer el juego rápido. Acá se viene. También, ahora me dice usted libre prudente y está bien. Y yo le digo, lo había encontrado algo parecido con el que son dos hermanos, ¿cómo es el que uno es irregular arbitrando, por llamarlo de alguna manera, flaco también, lungo, así, de los que está saliendo a nivel internacional incluso. El apellido. Ay, ¿amarilla para quién? Vamos a estar atentos ahí, a ver, ¿amarilla para quién? Porque hay una tarjetita, me parece, para el ayudante de campo de Rocha. ¿Es así, Ignacio? Pero que no le pegue. Efectivamente, Robert, tarjeta amarilla para el ayudante técnico de la selección de Rocha. Un parecido con... ¿Sabes quién es acordar? Con este, sí. Actitudes, a Tomás Maquicho Sosa. Los atropella como que le va a pegar. Sí, sí, y llega y les habla. Yo decía un parecido con Fedor Zuc, ¿no? Con el flaco Fedor Zuc, porque son dos, ¿no? Tiene parecido a Fedor Zuc, tiene razón. Preparados al nacer, ahora entramos con esa con ese espacio en las transmisiones de Vida FM, 104.7, la radio, de corazón celeste. La Intendencia Departamental de Rocha le informa, contribución inmobiliaria rural 2023, vencimiento, primera cuota y pago contado, 24 de marzo. Ahora el árbitro del partido hace sonar su silbato indicando la culminación del primer tiempo y algo le van a reclamar, que no adiciona los minutos correspondientes. Yo, por mi reloj, tengo 48 con 40, con 30. 3 había dicho, estaría bien. Por lo tanto, no sé cuál es el reclamo justamente con el árbitro del partido. Hace sonar su silbato indicando que aquí se termina la primera mitad. Si buscas lo mejor en computación, telefonía celular, equipamiento de oficina, fotocopiadoras, juguetería y más, encontrás todo en un solo lugar. RepromaX, con el respaldo de una empresa rochense que te brinda la garantía y el servicio reconocido por más de 30 años. Te esperamos en nuestro amplio local, donde te ofrecemos la última tecnología, papelería, fotocopias y también servicio de plotter y copias de plano para arquitectura. También realizamos service de fotocopiadoras. En nuestro local anexo de juguetería encuentras una amplia línea y oferta de juguetes exclusivos y únicos. RepromaX te espera con su amable atención y asesoramiento en 25 de mayo 113, teléfono 4472-0890, en Rocha. En Dani Agrojardín,
máquinas y herramientas, cadenas, espadas, piñones, accesorios, afilado de cadenas de motosierras. En Repuestos, con la experiencia de conocer lo que usted precisa, el respaldo y la atención del Dani. En energías renovables, contamos con paneles solares, fotovoltaicos, reguladores de cargas, inversores de 12-220 voltios, baterías estacionarias de ciclo profundo en 12 voltios para vehículos marcas BDU, electrificadores y insumos para su pastoreo rotativo, línea Lacme, Cimarrón, Terco, Playrap, Gallagher, Dani Agrojardín, todo lo que precisa y mucho más. Ituzaingó y La Valleja, teléfono 4472-7944. Taller de Chapa y Pintura Maxicar. Trabajos reconocidos por su calidad y responsabilidad. Le ofrecemos bancado universal y cabina presurizada. Horno de pintura. Realizamos trabajos por el Banco de Seguros y aseguradoras particulares. En nuestro moderno taller lo esperamos para ofrecerle nuestra mejor atención y asesoramiento. Taller de Chapa y Pintura Maxicar. Valle Ordóñez 204, teléfono 4472-6066 o celular 099-949034. Pérez Seguros, más de 14 años en la actividad, ofreciendo todo tipo de seguros para casas, robos e incendios, seguros para automóviles y motos, seguro de vida y también contra accidentes de trabajo. Pérez Seguros lo asesora y lo atiende de 9 a 15 horas. Pérez Seguros, Ituzaingó 188, celular 099-872-913. Todos sabemos la importancia de alimentarse bien y sano. Por eso, Pescadería Avenida Italia lo invita a visitarnos. Le ofrecemos pescado fresco todo el año. Corvina, cazón, pescadilla y muchas especies más en filet o entero. Lo atendemos en horario continuado de 8 a 22 horas. Consulte a nuestros teléfonos 4472-5863 o 099-375-751. Higiene, calidad, economía y salud van de la mano en Pescadería Avenida Italia, a pasitos de Leonardo Olivera. Consuma pescado. Es saludable y delicioso. Agroveterinaria Cuatro Patas los espera en la entrada de Rocha con todo lo que necesita para pequeños y grandes animales. Le ofrecemos raciones para equinos de trabajo o deporte, alimentos para perros y gatos de la mejor calidad y precio. Además, semillas, plantas, productos de talabartería, ropa de campo, calzado y todo para el productor. Con el asesoramiento y la atención médica de la doctora Estela Luján Biogenta. Realizamos placas y ecografías con un equipo de rayos X único en el departamento. Agroveterinaria Cuatro Patas los espera en Avenida Herrera, frente al obelisco, con el teléfono 4473-4877 y 091-248-560. Vuelve al relato Robert Horacio Bitancourt. Lo justo, ni más ni menos. Se vendrá el fútbol, se vendrá el segundo tiempo para este partido entre Rocha y Maldonado. Empieza a rodar la pelota, el fútbol de la segunda mitad está en marcha. Esta es Vida, la radio de corazón celeste. La pelota la tenía Rocha, que rápidamente la mandan arriba, ya desde el fondo. El que va rechazando es Agustín Nogues, el hombre que hoy está jugando en el lugar donde jugó Martín La Rosa el partido anterior. El rochense, el palovense, que vestirá la camiseta de Palermo para esta temporada 2023. Lateral que tomará Gonzalo Figueroa para Rocha, que gana por un tanto contra cero, pero que no le alcanza. Con este resultado, Maldonado es el que enfrenta a Zona Oeste. Se vino otra vez el choque, Maldonado capital, Maldonado interior. De mantenerse esto, que ojalá, indudablemente, por el corazón celeste pueda cambiar. Arriba de 2.000 personas en el estadio, doctor Mario Sobrero,
me dicen algunos, y creo que tienen razón. Lo dijo Nacho recién en el entretiempo, más de 1.200 entradas vendidas. Muy bien, más de 1.200 entradas vendidas. Excelente recaudación en la jornada de hoy. Ojalá que la frutillita de la torta, que es el resultado final, también esté acompasando esto. Repuesto, vainas, cuchillas, con el trabajo periodístico de Vida FM y la producción de Viva el Deporte en sus 30 años, conducción de César Gamarra. Acá se viene Matías Dutour, que lo va robando. Levanta la cabeza, mira, entrega para Techera. Techera quiso jugar de primera para Matías Dutour, cerrando. En el fondo aparece esperando Cheyenne para mandarla hacia afuera, saque lateral. No hay pelota, vamos arriba que somos locales, che, ¿cómo no va a haber pelota? De Rocha para el mundo, frigorífico Copayán, calidad de exportación Copayán, orgullo rochense. Vendrá el saque lateral, lo va a tomar ahora Marcelo Techera, la manda al medio, va rechazando la defensa, la venía a buscar Martino, no llega, la pelota quién le queda, Alejandro Rodríguez, la castigará de primera para arriba, sí, es lo que va haciendo, buscando a Fabricio Sanguinetti, ya está afuera. Entonces, la recuperación con las manos corresponde otra vez al visitante. Su fiesta, reunión familiar o empresarial, el evento que realices, que tenga el sello de arte y sabor, Gustavo Veiga, panadería, pastelería, roticería y confitería. 096-218-061. Acá la tiene ahora Dutour, cae al piso. No hay falta, dijo el árbitro del partido, que se levante. Se levanta entonces y la pelota la manda a la terreno de Rocha, donde la recibe Martín Ceballos. Y va entregando para Camilo Nazzi, este que juega para Rodrigo Sanguinetti. No han tenido ninguna jugada de área, ni Nazzi ni Sanguinetti en el partido de hoy. Va a llegar en cualquier momento, no tengo duda. Va rechazando desde el fondo, revoleando pierna derecha Rodrigo Chocho. La manda a terreno de Rocha, corre Alejandro Rodríguez. No va a llegar. Llegaba el hombre de Maldonado, la reventaba contra un costado. El futbolista Santiago Pérez, saque lateral. Lo tiene que tomar nuevamente el dueño de casa. En Palmares estamos comprometidos en prestaciones fúnebres a través de un equipo humano con la calidez y el respeto que usted se merece. Grupo Palmares, de Rocha, Castillos y Velázquez. La corría Marcelo Techera con lo último que llegaba para matar en forma de centro. Rechaza la defensa. Entonces se vendrá el saque lateral que ya quiere buscando a Fabricio Sanguinetti. ¿Jugará para Techera? No. Prefiere entregar para Dutour. Se vendrá Dutour, el remate al arco, rebota. La viene a buscar Sanguinetti. La domina Sanguinetti, la aguanta Sanguinetti. Sale del área ahora. Hay falta contra él, Hay falta contra él. El árbitro no la va cobrando. Sigue Sanguinetti, la quiso mandar al medio. Pensé que jugaba en corto. Viene a la presión Rocha para que no salga. Jugaba limpia Maldonado. Jugaron ahora para Flavio Cabrera. Rechaza Rodrigo Sanguinetti. La manda otra vez a cercanías del área. A correr está Mateo Chapino. Coloca el cuerpo y dice el árbitro que le falta. Creo que sí. En la jugada donde va a frenar el útil, creo que existe infracción de Mateo Chapino. Tiro libre y es para Maldonado desde su área. Y decimos R, Electroquímica, Playman, Canaria, Primocao, Calviosa Man. Usted sabe que hablamos de Américo Mato, representaciones. Vendrá ahora. ¿Tengo un llamado pendiente? No, todavía no. Va a sacar María Currena desde su arco. Cargas, encomiendas, trámites de todo tipo, mudanzas de cualquier lugar del departamento y el país. Eber Caetano, comisionista, Zorrilla y Agustín Peri en Rocha. Va saltando Méndez ahora para despejar. Manda la pelota contra un costado. Y saque en campo de Rocha, saque con las manos, la recuperación de útil otra vez para la Blanca Fernandina. Diario La Gaceta, diario su diario, La Gaceta desde 1970, al servicio de la comunidad rochense. Será Cheyenne Durán el que la ponga en órbita, la va perdiendo con Martiñones, este que manda de primera ahora para Fabricio Sanguinetti, y a correr, arranca con velocidad y llega contra la raya, mandará el centro, levanta la cabeza, entrelaza las piernas, sigue con ella Sanguinetti, se mete al área, y suena de más. Hizo una de más, la viene a buscar Méndez ahora, recupera Méndez, buena marca de Méndez, hace lo propio también Techera, la mandaron arriba, al salto va ahí otra vez Techera, le ganaron por arriba, la corpulencia del Fernandino, y entonces sale Maldonado, el corte es ahora, viene para Chocho, no puede cortar Rocha, se viene Maldonado, la mandaron para Chocho, va a encarar Chocho, se viene Chocho por arriba, ¡ah! El ángulo le dijo que no a Chocho, el ángulo, el cerrito del ángulo le dijo que no a Chocho. Excelente jugada, nos agarraron mal parados en velocidad, Chocho, es un viento realmente, define notablemente, lo ahogaron sobre el final, no pudo definir cómo, y eso está bien, pero nos salvamos de milagro. Y pelota recuperada en la mitad de la cancha, ahí es donde estamos perdiendo, nadie acompaña a Rodrigo Méndez en la recuperación, se encarga de dos, se retrasan Chocho y Rodrigo Pérez y arrancan a jugar entre sí y de memoria, muy buena llegada rápida del equipo fernandino, la definición de Chocho era la indicada, nada más que el caño le dijo que no a la posibilidad del empate, un Maldonado que arranca
y saliendo a presionar un poquito más arriba de lo que hizo en el primer tiempo. Con la pelota está Rocha ahí en el fondo, la tiene Rodrigo Sanguinetti. Si hay un encuentro, hay un Santa Teresa en toda comida, partido o reunión, brindemos juntos porque el vino es unión Santa Teresa, te mereces lo mejor. Va saliendo Chocho, la falta, el santo. ¿Qué hace Mateo Chapino? Hay que tener más tranquilidad ahí. Chocho se iba encerrando hacia su propio arco, también presionaba un poquito Martiñones, creo que había que acompañarlo nada más porque eran dos contra uno para que no tuviera una salida clara. Sin embargo, se gana Maldonado una salida del fondo porque tiene un tiro libre. La Intendencia Departamental de Rocha le informa por consulta sobre pagos de tributos de patentes de robados y contribuciones urbanas y rurales, de llamar al 1955 interno 118. Va sacando ya el portero María Escurrina, la pone en terreno de Rocha, Alejandro Rodríguez, que va ganando, algo grita el árbitro allí, al salto va a ir Martiñones, no puede ganar, rechaza Maldonado con la pelota contra el costado de la Camilo Miraghi, y ahí que la manda fuera, saque lateral celeste. Para pagar gastos y tributos, para realizar giros, transferencias o cobrar facilidades, en Habitat, la terminal, todo más rápido, Habitat, en la terminal de Ómnibus Rocha. Lo estoy escuchando, señor. El reclamo era por parte de Rodrigo Sanguinetti por el agarre que hubo, y el árbitro le dijo, entre dos le hicieron, así que... Ahí está, bueno, que no le asistía razón justamente en la queja a Rodrigo Sanguinetti. Acá se viene Maldonado, la mandan al medio, rechaza Alejandro Rodríguez contra el costado, la va tirando, nuevo centro a la área, otra vez Alejandro Rodríguez de cabeza, ahora despeja Matías Dutour, la manda arriba para Echafino, para Fabricio Sanguinetti, cabeceaba hacia atrás. A Rocha ahora le cuesta un poquito adueñarse del útil. El fútbol del interior, el profesional, el de las grandes ligas, todo el fútbol, lo tienes en Canal 8 Digital. ¿Qué estás esperando? Canal 8, la mejor imagen. Acá otra vez con la pelota Rocha. Mirá qué pelota que le ponen para Chafino. Ya corre en velocidad, está inhabilitado. Sí, dudó una barbaridad la línea y está bien. Pero después que la toma siguió dudando, como si levantaba la bandera o no. Me quedan algunas dudas. Creo que el titubeo de la línea también van en aumento en las dudas que nosotros teníamos. Lo cierto es que es un tiro libre, que es indirecto y que es para Maldonado. Una cuidadosa selección de olivos para elaborar un aceite virgen extra de sabor inigualable, Altos de Castillos, es el aceite de Rocha. Sergio Vidondo, el hombre que con el banderín señala justamente fuera de juego de Rocha. El hombre de campo lo sabe, en Dani Agrojardín se puede confiar, y tu Sangüita Valleja, kilómetro cero para su conveniencia. Pelota que va recuperando Tichera, entrega para Mateo Chafino, para Martiñones, de primera para Chafino, ya corre, lo pone, va llegando Chocho, gana Chocho, se le pierde afuera Rodrigo Chocho, el ex Rocha Fútbol Club, en un par de temporadas. Saca rápido Rocha, entregaron para Dutour para Marcelo Tichera, se vendrá Tichera, abriéndola para Mateo Chafino que la manda al medio buscándola, penal contra Martiñones es lo que está cobrando el árbitro del partido. Penal contra Martiñones, ¿me equivoco Alejandro o es lo que cobra? Es lo que cobra, el empujón dentro del área, ganaba la posición Martiñones en un centro de Mateo Chafino, la pelota que iba a buscarla el centrodelantero de Rocha, el empujón por parte del futbolista de Maldonado, que estaba con buena visión por parte de Agustín Nogués, es quien le comete la infracción dentro del área, tonta infracción, adelante del árbitro, Martínez que no duda, pocos reclamos de Maldonado, la posibilidad de empardar el resultado en este momento. Y bueno, ahora qué linda chance tiene Rocha, Qué linda chance tiene Rocha, y como en los años 90, 80 y 90, la gente se vuelca detrás del arco de... No es momento para eso, Ángel, hágame... ¿Cómo va a ser? La luna está con nosotros. La luna está con nosotros. Me va a dejar loco usted con las señas que me hace. Hay un tiro libre, la luna que quiere salir por completo, pero que todavía no está llena, ¿no? Luna, cuarto menguante. Sí, cuarto menguante. Habría que llenarla con este pelotazo. Vamos a ver quién ejecuta. ¿Martiñones puede ser? Martiñones va a tomar la responsabilidad para él. En el minuto 10 del segundo tiempo hubo una amarilla también, Ignacio. Sí, lo escucho. Estamos en teoría, Martiñones, parece que va a ser él que patea la pelota del penal. Muy bien, y amarilla también para Agustín Nogués en la jugada anterior. Vendrá el penal. Algo conversa Gonzalo Figueroa con Nogués, que era que estaba más molesto antes del partido. También no tiene nada que ver eso con esta falta. Le va a pegar Martiñones en 10, en 11 ahora del segundo tiempo. En 11 del segundo tiempo va a llegar Martiñones.
tiene la posibilidad Rocha en este penal de igualar la serie y tener un rato largo, 35 minutos para ver qué pasa. Da la orden, llega Martiñones. Se lo cometieron a él, lo peleó al tiro del remate de los 12 pasos con Matías Dutour, pero nadie le sacó la pelota. La experiencia, hombre especialista también en los penales, no solamente aquí, sino en el fútbol profesional, y cuando las papas queman, cuando hay que llamar a los hombres de mayor trayectoria, aparece Martiñones, que no venía teniendo buenos partidos, que no venía siendo titular, hoy lo está aguantando Jorge Machado en un partido durísimo, para poner el 2-2, para emparejar el resultado, y de aquí en más salir a buscar la clasificación. Vive el fútbol al ritmo de tu radio, 104.7, pasión por el deporte. Acá hay falta contra Martiñones, pero aprovecha de tirar, le queda Sanguinetti, la manda arriba, el cierre tiene que ir Dutour tras el rechazo, y arranca ahora Maldonado con velocidad. Ah, Eduardo Chocho, llega con él Rodrigo Méndez. Ay. La banda fuera, Rodrigo Méndez ganando en velocidad y plantándose en adelante para cortar lo que era una corrida rápida de Eduardo Chocho. Venga otra, ese momento de Heineken, la cerveza premium holandesa, otro producto de Distrimarket para todo Rocha. Ahora cambia totalmente el partido, cambia totalmente, Alejandro, porque ahora Maldonado se tiene que salir desde el fondo, tiene que irse arriba, tiene que jugar su encuentro. Y acá se viene Maldonado cerrando el camino. Está ahora Sanguinetti, se arroja el piso también, camino hacia el córner, se viene desde la esquina. Informa de Distrimarket para agua mineral nativa, natural como su origen. 33 le gana 1-0 a Vergara, gol de Brian Gravy. Gravy, apellido limareño si lo sabe, ¿no? Sí, claro, como el jugador claro. Profesional. Como totalmente. Jorge, está Jorge, claro, este Brian. Claro, pero Gravín, selecciones de 33 hemos conocido desde que arrancamos nosotros en el Perú. Claro, claro. Yo le digo por una cuestión... Gravín, son los papás, los abuelos, los tíos claro. Los que están jugando ahora. Totalmente. Vendrá el córner para Maldonado, lo va a tomar ahora Eduardo Chocho. Mandará la pelota al área. Rocha tiene que dejar pasar estos 3 o 4 minutos para que Maldonado no sea una fluvia arriba. Vino el centro, el cabezazo. ¿Quién ganaba? Chocho era por arriba, horizontal, lejos y afuera, no cabecea. Con tranquilidad, es un todavía. Se empató el partido, que era lo que se necesitaba. Rocha va a salir a buscar el tercer gol, por supuesto, lo quiere ganar a los 90, pero hay que tener muchísimo cuidado en lo defensivo. Mucho equilibrio defensivo, porque Maldonado sabe que con un gol clasifica. Totalmente, claro. El tema, Alejandro, que a partir de este momento los dos con un gol clasifican. Sí, totalmente. Por eso creo que se va a hacer de ida y vuelta, pero Rocha tiene que tener cuidado. A nivel defensivo tiene jugadores muy veloces, Maldonado. Acá se viene Chocho con la pelota. Hay falta contra él. Aplicaron, le dio la ventaja porque arranca Pérez con ella. Se le planta adelante Sanguinetti. Se le planta adelante León Sanguinetti. Pasa la pelota. Queda en poder de Sanguinetti. Mandaron rápido para Fabricio. Y a correr Fabricio. Corre por un lado. Oh, no pudo con Chocho. Que sale con alguna dificultad. En una le va a ganar Fabricio Rodrigo Chocho, que ya empieza a sentir el trajinar del partido. Va saliendo Maldonado desde el fondo. Si necesitas auto, accesorios, papelería, artículos de escritorio, equipamiento para oficina, una notebook, en Retromás encuentras todo. También la más completa juguetería. Ahora con la pelota está Matías Dutour. Juega con el Chapino. Y este otra vez con Dutour. Y este con Marcelo Techera. Que aparece como un punto más. ¿Cómo ha crecido? ¿Cuánto ha crecido? Mandaron para Martiñones. Llega primero Mariscurrena. ¿Cuánto ha crecido como lateral, Techera, no? Sí, claro, una función nueva para Marcelo. Pero tiene ese de vuelta que muy pocos tienen en la selección. Y bueno, lo demuestra. Mucha entereza. Es verga en la marca. Pero ahora con mucha llegada, por lo menos hasta 3/4 de cancha, para levantar el centro y buscar a Martiñones. Un saludo grande para Miguel, Lila, Emilio y Beatriz, que están prendiditos en la radio. El saludo para ellos, nos adherimos también. Hay un saque lateral, lo va a tomar Alejandro Rodríguez para Rocha. ¿Qué dijo que precisaba? Autoservice Grupi lo tiene, 25 de mayo, esquina Valle, es el lugar donde comprar, es un gusto. Grupi, su compañero de todos los días. Será el saque lateral. No hablamos mucho de lo que fue la definición de Martiñones, ¿eh? Exactitud, precisión, fuerza en el remate.
el arquero, engaño también, porque el arquero va a un palo y el remate fue contra el otro palo. El arquero fue hacia su izquierda y el remate fue bien dirigido a la derecha. Muy pocos penales cerró en su carrera deportiva Martiñones, eso hay que tenerlo en cuenta, los números lo avalan. Creo que por eso fue esa duda entre Dutour, que anda clarito con la pelota quieta, y Diego Martiñones. Ahora va saliendo desde el fondo Matías Barilco para Maldonado. La entrega hacia arriba, Alejandro Rodríguez rechaza de cabeza. La viene a buscar Mateo Chapino. Entrega para Fabricio Sanguinetti. Este para Mateo Chapino. Y corre con la pelota. Y la juega para Gonzalo Figueroa. Y este para Mateo Chapino. Y más atrás va tocando ahora para Camilo Nassi. Y es salida. Y Nassi para Dutour. Y Dutour para Nassi. Y Nassi que va jugando ahora para Gonzalo Figueroa. Hacia el medio de Mateo Chapino. El que la perdía. Mirá dónde está Figueroa. Un poquito más arriba. Pero qué momento es que Gonzalo empieza a jugar más como lateral que como volante por izquierda, sobre todo por el resultado que está teniendo Rocha. Mira qué jugada de Mateo, qué pelota que roba. Mandaron para Martiñones, se pasa en la carrera, a ver si llega, y va llegando Martiñones, está dentro del área, de espaldas a ella ahora, la tiene Martiñones, quiere escapar, se puede meter al área, lo van cerrando, lo agarraban, lo tiraban, pero logra entregar para Techera y este para Dutour, y este ahora para Techera, y se viene Techera, la mandó al medio, ¿quién llega? Va a llegar Gonzalo, Mariscurrena. Maris Correra le tapa lo que era el tercero para Rocha, notable jugadón del celeste. Maris Correra metió un manazo bárbaro para decirle que no al córner, la banda desde la esquina se va jugando. Esquina de 25 de mayo y va allí Autoservice Rupi. Espectacular jugada colectiva de Rocha, bien trabajada, con cabecita levantada, buscando el segundo palo, merecía hacer el gol de Gonzalo. Las manos del arquero Fernandino dijeron que no. Vendrá el centro ahora, Matías Dutour para hacerlo efectivo. Vino el centro del corazón del área, rechaza la defensa. La viene a buscar a Mateo, corre con velocidad. Se le tirarán a los pies para robarle el útil. ¿Qué es lo que van haciendo? Saque lateral. Lo tiene que tomar Rocha. Atención, socios de Adeón Rocha. Los socios de Adeón pueden acceder a los servicios de sentir acompañantes. Infórmate ya por el 4473-6701. Ya jugaron para Techera. Techera se equivocaba, Techera en esta. De todas formas se recupera y falta. Hay falta contra Fabricio Sanguinetti cuando luchaba por el útil. Le vienen a reclamar a Línea y el Línea le dice, es falta, sí señor. Y el que comete la infracción es Brandon Caporano, no está marcado. Es un tiro libre para el celeste que va a atacar contra el arco que defiende el portero María Escurrena. Su vehículo bien atendido en Fernández Repuestos, Estética Automotriz y todos los aditivos en las mejores marcas. Fernández Repuestos y Accesorios. Converte allí Matías Dutour, Mateo Chapino. Algo les dice Martiñones también en la jugada. Seguramente es lo que quieren que haga, claro. Rocha, una de las armas que tiene es el juego en el segundo piso. Y entonces entre ellos están conversando. Jugada de laboratorio, va a salir. Vendrá el centro, dos hombres en la barrera. Está colocando el portero Fernandino. Ganando Rocha por 2-0. ¿Cómo está la serie? 2-2. Necesitamos un gol para seguir de largo. Vendrá el centro, lo va a ejecutar Chapino, el centro al segundo palo por arriba, rechaza el arquero, le quedaba Martiñones, Sanguinetti y Fabricio, que ensayaba una jugada de riesgo dentro del área, no se puede hacer y es falta. Partidazo de Fabricio Sanguinetti, ¿eh? Hoy acompañado, es otro futbolista, no tiene la responsabilidad de ser el que tenga que definir absolutamente todo, con espacios, hoy realmente ganándose el aplauso del hincha de Rocha. No pase calor sin necesidad. En Brillante, lo más nuevo en ventiladores Mayori. Están buenísimos y al mejor precio. Brillante, calidad y confort al alcance de todos. Va, Martiñones en la jugada anterior reclamaba que lo estaban tomando de la indumentaria. Y puede ser, sí, Diego, pero otro penal es difícil que le puedan cobrar, ¿eh? Saludo grande para los muchachos de la estación que ya están practicando para esta temporada de fútbol de salón. Este año en la Divisional B, pero con la radio al mango en el gimnasio. El saludo para ellos también. Se viene el campeonato de verano ahora, comienza este fin de semana. Hay variantes. ¿Quiénes son los que se vienen en el Maldonado? Darío Rezar con el número 7, Pablo Moreira, y con el número 21, Rafael Acosta. Se van a retirar Santiago Pérez con el número 27 y Eduardo Chocho con el número 24. Esos son los cambios, Don Ángel. Esos son los que se vienen, esos son los que se van. Para comprar o vender hábitat de la terminal. Cambio de moneda todos los días, inclusive sábados y domingos, con horario continuado y amplio estacionamiento. Vamos a ver, para mí Chocho no se puede ir, Si se va Chocho, yo me bajo, me saco los auriculares, voy y le doy un abrazo al entrenador. No, Chocho no se puede ir, no creo. Pero hacen tiempo, ¿eh? Vamos a ver, repítame los que se vienen, Moreira y Acosta, ¿no?
Efectivamente, Pablo Moreira con el número 7 y Rafael Acosta con el número 21. Y tarjeta amarilla para el jugador con la número 27, Santiago Pérez. Santiago Pérez y Eduardo Chocho. Santiago Pérez y Eduardo Chocho. Alejandro, dígame por qué, porque no lo entiendo. Yo tampoco. La verdad que Urrutia está jugando para Rocha, con esta variante, sobre todo la de Chocho, claro. Acosta es un punta, termina siendo un volante con muchísima llegada. Rafael Acosta, ex Deportivo, ex Atenas. Chocho se va cabizbajo, ni lo miró al entrenador. Pero en este momento hay que necesitar dentro de la cancha un jugador rápido, hábil, que puede ser de nivelante como Chocho. Más allá de que hoy no fue la noche de él. Tuvo mano a mano con el Popi Ceballos que le ganó y una pelota en el palo, pero fue el que más fabricó peligro sobre el arco de Rocha. Capaz que Acosta o Moreira pueden cambiar el partido, indudablemente, eso es lo que ha de pensar el entrenador. Pero sacar a Chocho del terreno de juego, yo cierro los ojos y rápidamente repaso cada una de las jugadas de riesgo de Maldonado y en todas interviene Chocho. En todas, ¿eh? Con su velocidad había sido demoledor. La verdad, ¿qué quiere que le diga? ¿Qué quiere que le diga? No entiendo nada esta variante que hace Rubén Urrutia para Maldonado. Salchicha parrillera, chorizo grande en palo, jamón cuadrille. Catibelli es Catibelli y en Rocha Catibelli es distribuidora Miguel. El técnico es el que los conoce, el técnico es el que trabaja en la semana con ellos, el técnico sabe cómo están físicamente, el técnico sabe lo que en cuanto a la parte anímica pueden transmitir, pero realmente a uno... en este momento son cosas que no las entiende, pero el rendimiento que Eduardo Chucho estaba teniendo dentro del terreno de juego. Va saliendo Rocha desde el fondo por parte de Alejandro Rodríguez, la manda arriba rumbo a Martiñón, no se puede llegar el útil. A la hora, el esférico está a la mitad de la cancha, el recién ingresado que la domina, salta con la cabeza, despeja a medias Camilo Nazi, va a lucharla y la manda a la mitad de la cancha, allá donde se apodera de ella Agustín Nogués, hombre que estaba molestado, cambiar el centro para Acosta, no puede, en offside estaba Acosta, sí señor, era Cabrera, Flavio Cabrera, que le dice, bueno, sí, con esta la completa. Está muy enojado, muy ocupado con la línea. Es un tiro libre, sin directo, corresponde a Rocha. Tengo informe. De distribuidora que para Amstel, la gran cerveza del fútbol. Y en el sur, a nivel de mayores, San José y Flores igualan 0-0. Canelones le gana 2-1 a Durazno, sin goles. Empatan Florida y Esilda Polier. Y Paso de los Toros supera por la mínima a Colonia. Acá se viene Maldonado, que arranca con velocidad, levantaron el medio y nos agarran mal parados otra vez, cerrando. Alejandro Rodríguez, quedaban reclamando una falta de Rodrigo Sanguinetti. Yo quedé con el corazón paralizado porque el árbitro señaló y señalaba la jugada, no el penal. Pero créanme que un frío me corrió por el cuerpo. Ahora va con la pelota otra vez Maldonado. Desde el fondo la va controlando el futbolista recién, Santiago Pérez el que la tenía, va cerrando Alejandro Rodríguez, la manda rumbo a la mitad de la cancha, Rodrigo Chocho para despejar, viene Marcelo Techira a la marca, no logran controlar el útil, ahora sí, lo hace Sanguinetti que juega para Martiñones para Sanguinetti, está habilitado a correr Fabricio, está habilitado, corre Fabricio con ella, con la pelota está, creo que pensó que estaba inhabilitado, por eso no corrió con mayor velocidad, va saliendo Maldonado, la pierde Sanguinetti. Para Huerta y Jardín, Dani, semilla, maceta, mallas, alambre, tierra preparada. Dani, Agro Jardín, La Valleja, esquina y Chusengo. Le va quedando a Dutur, aprontó el remate, la miró, la saboreó, la mandó a las luces. A veces se puede equivocar, hay que perdonarle. Saludo grande para Fernando Sinsoro, termina de hacer el programa y está prendido a Vida FM. Y a Fernando Escobar, que está trabajando, hoy está de turno. Y bueno, ¿dónde va a ser? Está de turno y escuchándola. Abrazo para esta gente que está prendida a Vida FM 104.7, rumbo al ascenso que terminó hace ratito nada más y ya está don Fernando prendido ahí. Diario La Gaceta, 50 años al servicio de la comunidad rochense, cada día su compañía. Ganando Rocha por 2-0, con este resultado, reitero, iremos a los penales, pero Maldonado no lo quiere, Rocha tampoco, se viene para el ataque Maldonado, sale bien Martín Ceballos, se va quedando con la pelota. Nuestra meta es la permanente superación, crecemos con el apoyo de mano de obra rochense, frigorífico, Copayán, calidad de exportación, ruta 9, kilómetro 210. Vamos que queremos otra jugada brillante. Como las ofertas de Brillante, lavarropas ni carga frontal, 7 kilogramos, 13.990 pesos, brillante, calidad y confort, al alcance de todos. Pelota que le queda
Tu, tur, que cambiaba de frente buscando a quién. Es el rechazo de mala manera, pero aparece Matías Barilco. Va rechazando, sale jugando ahora la blanca Fernandina. Sale más conveniente comprar en Aries, todo en un solo lugar. Y tu sangre de la Valleja, complejo Aries. Necesitamos otra jugada, excelente Ángel. Para sus mascotas, las mejores raciones granuladas las tiene en Dani Agro y Jardín. Y tu sangre de la Valleja son excelentes. Acá se viene, es Mateo Chapino era, que tiraba para Fabricio Sanguinetti. Es rápido, Fabricio, es rápido, sí, pero es humano. Tampoco hay que tirarle un pase a 50 metros. No va a llegar, indudablemente. Desde el arco recupera Maldonado ahora, Alejandro. Un abrazo grande al Chuy, donde está el Ronco Araujo, escuchando. Y también al amigo Vera, el Maldonado, con toda su familia, escuchando también la radio. Hay un saque desde el arco y es para Maldonado, que pierde 2-0. No diga nada, deje que hablen las flores. Para cada ocasión las encuentra en Pétalos, su floristería de 18 de julio y 25 de mayo. Pelota que va robando Chapino, es ahora para Fabricio, no pudo. Toca por un costado, corrió por el otro, reclamaba al mano. El árbitro dijo, no señor, jugaba lícita para Maldonado, que sale jugando por intermedio del futbolista Moreira. Moreira que la tiene, esa Costa el que la tiene, el que la controla, el que la aguanta. Y va jugando para Rodrigo Pérez, se viene Pérez para el recién ingresado y se viene a Costa y cambia de frente. Ahora a Moreira le viene el útil, le pegará de ahí, le pegó el arco. Oh, por suerte, se pierde afuera. Capaz que es esto lo que quiere ganar Maldonado también. Remate desde afuera del área, que era el primer tiempo y en lo que iba del segundo no habían tenido. Un poco más de distribución de pelota, ¿no? Acosta y Moreira entraron para alternar con Rodrigo Pérez en la distribución del balón, que tenga mayor compañía Flavio Cabrera, y bueno, de esa manera la salida de Chocho, que seguimos sin entenderla, hace de que el equipo juegue en otra función, mucho más colectivo el equipo Fernández. Le pregunto, ¿quién se viene, quién se va? Regresó con la número 9, Matías Gómez, y se retiró con la número 20. Entre aplausos, Fabricio Sanguinetti. Muy bien, ese fue el cambio. El cobro de sus prestaciones de BPS con rapidez y seguridad. Servicio para pago de facturas y giros de dinero. Cambio de moneda. Hábitat la terminal, terminal de ómnibus Rocha, todo más rápido. Acá se viene Maldonado para el ataque. El rechazo era de Rodrigo Sanguinetti, complementaba Matías Dutour. Sigue atacando Maldonado, Moreira quien la tiene, abriendo hacia el sector derecho, vendrá en forma de centro, se usa y se va cerrando. Oh, atento. Martín Ceballos atrapa notablemente el útil. En Rocha, cuando decimos Distrimarket, hablamos de cervezas Schneider, Heineken, Miller, Imperial y la nueva Escudo. Distrimarket, Flexi Sociedad Anónima. Va sacando Ceballos, la tira hacia arriba. Ya Rocha intentará ganar otra situación de ataque. Libreta, pochetería e impresión de libros en Imprenta San Miguel, le brindamos soluciones al Miguel. Prestigio bien ganado. A falta de 15, ganando Rocha por 2-0. Es una falta ahora frente a Flavio Cabrera de Camilo Nazi, que el árbitro dice, ojo con este tipo de faltas. Tiro libre, lejos. Es para Maldonado, que rápidamente sacaron. Jugaron para Moreira, el remate al arco. ¡Oh! Pasó cerca, Pasó cerca la pelota. Es un saque desde el arco de Rocha, le dije, pasó cerca. Sentir acompañante, te sentimos cerca. No me digas que no mostró calidad en esta jugada. Como los productos de distribuidora Miguel, Catibelli, Terra Verde, Dingo y Canito. Un saludo grande, un abrazo grande, viene escuchando la ruta desde Carmelo, viene, ¿sabe de quién estoy hablando? ¿Con Luis? Sí, señor, Pelado Fernández, el que está palpitando con Rocha arriba del auto, bueno, viajando, viaje tranquilo, que esta clasificación, bueno, se la va a rendir homenajeada, por supuesto, nuestro relato. Abrazo grande para don Luis Fernández. Estuvimos compartiendo un asadito, partiendo un asadito en su casa. Un gran asador. Me invitó y me hizo asar a mí. Tremendo. Acá se viene con la pelota. Ahora Martiñones se quiere meter al área. Va cerrando. Ahora con todo. Maldonado del fondo. Presiona Rocha para la que la salida no sea prolija. Y Rodrigo Chocho que la revienta. El que la viene a buscar ahora o el que la consigue es el Chapino. Juega para Dutour y esto trae para Chapino. Este que la manda al medio. Ay, se miraron entre tres y ninguno fue a la pelota. Todos esperaron el uno por el otro. La consigue Alejandro Rodríguez. Juega para Rodrigo Méndez. Miralo a Gonzalo Figueroa. Dejaron correr a correr Gómez. Ahora vamos que si Gómez corre. Llega. No llegó Matías. Se le pierde afuera. Ha desaparecido un poco Gonzalo Figueroa en estos minutos. Cualquier momento se manda una corrida por el sector izquierdo. Vamos a ver. Hay cambios que se vienen en Rocha. ¿Quiénes se vienen en el celeste? Regresar con la número 7, Jonathan Velázquez, y con la número 29, Sebastián Kahn. Y se van a retirar con la número 4, Gonzalo Figueroa, y con la número 19, Mateo Alcamino. Jonathan Velázquez creo que entregó todo. Gonzalo Figueroa entregó todo. Y uno
todavía le queda la imagen de esa jugada donde revienta al arquero, mete un manazo para mandarlo afuera. Esos fueron los cambios de Rocha. Cambie para comprar o vender Hábitat de la Terminal. Cambio de moneda todos los días, inclusive sábados y domingos, con horario continuado y amplio estacionamiento. Ah, saliendo Mari Currena desde el fondo, tirando la rumbo a la mitad de la cancha. Ustedes escuchan Vida FM 104.7 transmitiendo la Copa Nacional de Selecciones de OFI, Campeonato del Este 2023, junto a la Liga Rochense. ¿Qué busca con esto, Chuber Machado, el entrenador celeste? Bueno, un poco de frescura, ¿no? Puesto por puesto va Sebastián Cal por Mateo Chiafino, jugando bien en ofensiva. Y un Jonito Velázquez para darle profundidad por el andarivel derecho, en este caso, al sacrificio por izquierda, va a ir Marcelo Techera. Gran trabajo de Gonzalo Figueroa nuevamente y una muy buena noche futbolística de Mateo Chiafino. ¿Tiempo de juego? Estamos exactamente jugando los 32 minutos de juego de este segundo tiempo. ¿Y el placar? Es victoria de Rocha, 2, Maldonado 0. Papelería, artículos de escritorio, insumos y equipamientos de oficina. Repromax, 25 de mayo, 115 en Rocha. ¿Quién se vino al Maldonado, Ignacio? Se retiró con la número 25, Matías Pereira, y se retiró con la número 10, Rodrigo Pérez. Muy bien, Matías Pereira por Rodrigo Pérez, el Cocona para todos los rochenses. Es el que se vino al terreno de juego. Pero hasta que va rechazando Rodrigo Sanguinetti, otro que se anda bien, es endiablado con la pelota, ¿eh? Acá se viene Maldonado, escapa, va perdiendo con Cal, Cal que entrega para Dutour, Dutour que va jugando, hay falta, dijo que no, el árbitro acá se le quemó los papeles, jugaron larga hacia arriba, inhabilitado estaba el Fernandino. Para mí fue muy clara la infracción frente a Martiñones, ¿eh? Muy clara la infracción. Sin embargo, el árbitro del partido estaba muy cerca, dijo, no señor, levántese y siga jugando. Qué bueno que está Drupi, en 25 de mayo, y Valle Ordóñez Autoservice Drupi, es su proveedor de confianza cada día. Mercadería de calidad y precios convenientes, abierto en horario continuado. En este momento, Alejandro, a ninguno de los dos le sirven los penales, pero ninguno de los dos quiere arriesgar mucho tampoco, ¿no? Y cada vez se va arriesgando menos, ¿no? Ya se disputa de otra manera en la mitad de la cancha. Las variantes para refrescar y quizás en los últimos 5 minutos apostar algún contragolpe rápido, alguna pelota rápida, pero algunos ya están mirando de reojo los penales. Yo, la verdad, los evitaría, pero sin ninguna duda, Rocha que como que sacó el pie del acelerador en esa intensidad que había puesto durante todo el partido. Claro, el físico también, en partidos cada 72 horas se hace muy difícil aguantar 90 minutos. Totalmente, va saliendo ahora Maldonado que pierde 2-0. Castrol es más que un aceite, que es ingeniería líquida, el original Castrol americano, lo encuentras en Fernández, Repuestos y Accesorios, Ramírez 199. María Currena, el arquero Fernandino que le va mandando rumbo a la mitad de la cancha, allá donde va a ir el salto Rodrigo Méndez, amortigua con el pecho, entrega para Sebastián Cargui, esto otra vez para Méndez, corre Méndez, sigue Méndez con la pelota, lo trancaron, va quedando en poder de Cal, Cal que va jugando para Martiñones, dejó para Cal, Cal que entrega ahora para Jonathan Velázquez, lo corría con decisión Jonathan Velázquez y ahora se viene Maldonado. Algo está cobrando el árbitro del partido, no sé. Ahora, a ver Alejandro, ayúdame Alejandro. Sí, el partido lo detiene el árbitro Fernando Martínez porque ve tirado a Flavio Cabrera que había quedado, algún futbolista de Maldonado, no sé si es Flavio Cabrera, un futbolista de Maldonado en la mitad de la cancha en el choque con Rodrigo Méndez. Como no se levantaba el futbolista de Maldonado, Fernando Martínez, claro, lo detiene en un momento que se equivocó rotundamente Fernando Martínez, no sé. Si no vio que la pelota le quedaba en los pies de Cocona Pereira cuando es expulsado un asistente de Maldonado. Increíblemente, cuando el Cocona Pereira se va con la pelota, Fernando Martínez lo detiene sin mirar en que la pelota estaba en los pies de un futbolista de Maldonado. Bueno, allí están los asistentes, el asistente, sufriendo absolutamente cualquier acoso verbal por parte del futbolista de Rocha como de Maldonado. Bueno, acá también se juega esta situación de que ninguno quiere ir a los penales. Pero realmente es un clásico y se está demostrando, más allá del error que cometió en este momento, de los pocos que ha tenido en el partido Fernando Martín. Bien. Tu tiempo vale mucho. En Hábitat La Terminal le brindamos todos los servicios con rapidez, eficiencia y amplio estacionamiento. Hábitat en la terminal de ómnibus Rocha. Rocha se estaba armando bien en la zona defensiva, pero cerrando el área. El Cocona Pereira tenía para correr por lo menos 20 metros solo. Por lo menos 20 metros solo tenía el Cocona Pereira para correr.
seguramente el árbitro del partido, me parece que se preocupó demasiado por la situación de Cabrera, que ve que es un choque y que no, que es un choque que no se levantaba. Capaz que por ahí, por intentar defenderlo, si hubiese sido a favor de Rocha, uno se embronca, indudablemente. Hay que poner en la balanza lo que fue la decisión del árbitro en milésimas de segundo. Sí, sí, se equivocó. Fue un error, fue un error grave en detrimento de lo que era el avance por parte de la selección de Maldonado. En beneficio, por supuesto, hay que decir, bueno, nos dio una mano, porque se acomodaba ofensivamente el equipo de Maldonado en esta posibilidad. Bueno, ahora no sabemos. Echó a un asistente de Urrutia, eso sí es bien clarito. Sin tarjeta roja le dijo que se fuera a vestuario, pero después no sé qué más. Nacho anda por ahí. Ignacio, ¿qué más has podido observar? Además de que el ayudante técnico de Maldonado le pidió amablemente que saliera a la cancha después de reiterada advertencia, bueno, salió expulsado el ayudante técnico, y ahora Maldonado está reclamando un poco por las faltas que no se han cobrado, y además de esto, Rocha también está un poco disgustado por las cosas de la vida. ¿Escuchas? Por debajo del micrófono de Ignacio se escuchaba justamente notable lo que es la discusión que se está dando allí, junto a la línea de cal, donde está participando Rodrigo Sanguinetti por el lado de Rocha, y donde hay tres o cuatro jugadores de Maldonado también, está Martino también conversando con el árbitro del partido. Claro, fue un error, sí, ya está. El árbitro estima otra cosa en ese momento, la salud del futbolista. Pero me parece que tampoco daba, era un arranque de la mitad de la cancha. Tenía para arrancar, tenía para ir hasta el fondo, podía echar el centro. No, tampoco es que le agarraron el punto penal, Alejandro, para definir. Digo, en cuanto a reclamo estoy hablando, ¿no? Pero acomodaba un avance interesante, Maldonado, con espacio. En eso sí. Pero me parece que no daba para tanto. Claro, Maldonado también tiene que hacer sentir un poco el disgusto que tiene con el entrenador. Acá le recibe Martínez, que cae al piso. Hay falta. La falta es de Rodrigo Chocho. Tengo mucha mano pendiente. Informa Distrimar que es para Heineken, la cerveza más internacional. Continúa ganando 33, 1-0 sobre Vergara. Cerro Largo y La Valleja igualan 0-0. Bueno, qué partidos se están dando, ¿eh? Sí. Acá se viene Matías Gómez, que arranca con la pelota. Va entregando para Chonito Velázquez. Llega Jonathan, manda el centro al fondo. Rechaza la defensa. Ya se la defensa, la pedían por arriba, sí, Alejandro. Mire cómo está Néstor Sánchez y señora, escuchando la radio y celebrando la clasificación al Mundial de su hijo Renzo Sánchez con la selección uruguaya. A lo mejor si la mandan para acá, lo que están mostrando no llega en la temperatura ideal. Así se viene con la pelota. Felicitaciones, locos de la vida a todos los uruguayos, pero los rochenses, lógicamente, por la participación de Renzo. Uruguay ya está en el Mundial, Uruguay ya está en el preolímpico. Sí, Panamericanos. En el Panamericano también, porque están los primeros tres, o sea que también estamos en el Panamericano. Corner para Rocha. Esquina de Grupi y su diario proveedor. Estamos en 39 ya del segundo tiempo, con goles de Dutour y Martiñones, los dos de pelota quieta. Rocha le está ganando a Maldonado 2-0 y está dando vuelta la serie, claro. Con este resultado, aguante corazón porque se vienen los penales. Vendrá el centro por parte de Matías Dutour. Agarrones dentro del área por doquier. ¡Mira el centro! Lo que acaba de atajar Martín Marcurrina. Sigue atacando Velázquez ahora. Va a ir hasta el fondo, manda el centro desde el arco. Desde el arco. Sí, señor. Desde el arco. ¿A quién fue el cabezazo de Marcurrina que le va sacando? De Camilo Nassi, espectacular. Los dos, el cabezazo y la atajada del arquero de Maldonado. Tremendo, tremendo realmente lo de Marcurrina. Se viene otra variante más en Rocha. Dígame, Ignacio, ¿quién se viene? Se afronta Leonardo Maldonado con la número 8. Maldonado con la 8, y esto ya me parece que es pensando en los penales, Alejandro. Yo creo que sí, pensando en los penales. O algún remate a media distancia que pueda sorprender. Vamos a ver quién es el que se va. ¿Yo qué quiere que le diga? Yo aguantaría un poquito más para esta variante. Para esta variante yo aguantaría un poquito más. Tal vez no dé más, ya Diego Martiñones, puede ser por él el cambio. ¿Será por Martiñones el cambio? Va por Matías Dutour. Bueno, ese es el cambio. Ese es el cambio. Cambio para el cobro de sus prestaciones de BPS con rapidez y seguridad. Servicio para pago de facturas y giros de dinero. Cambio de moneda, habitable terminal de ómnibus Rocha. Cuando uno no comparte, ¿qué le va a hacer? Yo lo expreso, no comparto esta variante que realiza Juber Machado. Sí, se agarra la cabeza, pasa por delante de él, se lo saluda fraternalmente Juber Machado al 10, no puede entender.
Matías Dotón no le pueden, faltan 5 minutos, 7. Estás exhausto hace rato, bueno, 5 minutos más con las ganas que tiene de clasificar a Rocha, había que haberlo mantenido. No era la variante por eso. Bien, bien, comparto, ya lo había expresado. Saque lateral y es para Maldonado. Si necesito el microondas en brillante, lo encuentro al mejor precio. Microondas NIC 20 litros, manual, 3.790 pesos. Brillante, calidad de confort al alcance de todos. Y nadie va a dudar, lógicamente, de la jerarquía de Leonardo Maldonado. No es quien entra, indudablemente, sino quien sale. También, digo, Maldonado, con toda su experiencia, deberá de entrar en partido a falta de nada, prácticamente, porque ya estamos en el minuto 42 de este segundo tiempo. Es un tiro libre para Rocha, posición fuera de juego. Desde las sierras y cerca del mar, Altos de Castillos, el aceite de oliva virgen extra preferido por su alta calidad. Altos de Castillos, industria rochense. Va sacando ya Martín Ceballos, la manda arriba. Al salto va a ir Martiñones, golpeaba de cabeza, no podía. Reclamaba la infracción, el árbitro dijo que no. La viene a buscar ahora como pueda. Hay un hombre que está caído, se levanta ya. Le va quedando Rodrigo Sanguinetti, que mira hacia el arco. No la puede jugar hacia ahí, se la iban robando, se pierde afuera. Sí, señor, no se ha ido todavía. Pegan el palo del banderín del córner y retorna al terreno de juego. Liga en esto Maldonado, vino el centro, aparece Ceballos. Muy seguro, va controlando la pelota. El partido está caliente, pide un Schneider. Más sabor, más cerveza, entrega Distrimar, que es su distribuidor exclusivo para Rocha. Ya la va jugando para Maldonado, de cabeza quería triar para Jonathan Velázquez. Era demasiado largo el envío para Velázquez. Demasiado corto para Matías Gómez, se pierde fuera el útil. Minuto 43 de juego ya, saque lateral para el Fernandino. Nueva importación en juegos de Living Brillante. Hay uno que te encantará y tú eliges el plan de pago. Brillante, calidad y confort al alcance de todos. Hay falta frente a Matías Gómez, se viene una tarjeta. Bueno, ya en determinado momento y lo que están haciendo contra el árbitro del partido, se le desdibuja el encuentro. Apura a jugar rápido Rocha, pero no, viene Barilco para parársela adelante. Vamos, Fernando Martínez, usted es el que está catalogado como el mejor del interior. No deje que esto pase. No deje que esto pase porque va en desmérito de lo que es su imagen. Acá se lo van llevando puesto. Al árbitro del partido. Acá se le van llevando puesto y sacan cartón rojo. Pero mire que la gente de Maldonado sigue arriba de él, La gente de Maldonado sigue arriba de él. Ahora también contra Uriña. La verdad. ¿Para quién es la expulsión? Ignacio, a ver si puedes apreciar desde ahí. Muy bien, me parece que es para Brandon, para Chichén Durán, ¿no? O para Miraglia. Sí, lo escucho. Para Chichén Durán, que se va amonestado. No, roja directo. Lo de Matías Pereira, sí, es amarilla ahora, pero lo de Chichén Durán es roja directa. El árbitro del partido, lo de Barilco, le pasa eso a usted en un baile, en un partido de fútbol, y che, te metieron pechera y arrugaste, es lo que a uno le dicen, porque le comió la cara prácticamente, hablándole arriba, lo hizo retroceder 4 o 5 metros y echó al que ya tenía amarilla, pero creo que Barilco fue el que se lo lleva puesto, pudo y debió de existir algún insulto, lógicamente, contra el árbitro del partido, una incorrección verbal por parte de Chichén Durán. Pero Barilco también hizo retroceder unos cuantos metros, Alejandro. Sí, totalmente. Era Barilco. Para mí se equivocó Fernando Martínez. O la quiso arreglar con quizás el más bueno. Claro, fue el que cometió la falta fea. Y creo que la quiso arreglar por ese lado, que no se le fuera de las manos el partido, pero quedó en evidencia de que le faltó categoría para sacar a con tarjeta roja y expulsar, evidentemente, al capitán de la selección de Maldonado, a Matías Barilco. Para hablar de Fernando Martínez, digo, me parece que viene tratando de llevar adelante de la mejor manera el partido. En este caso hasta retrocediendo para no tener que expulsar a 3 o 4 jugadores. Lo cual va en mérito de lo que es el espectáculo en sí. Faltaba como un pajarito. Pero en determinado momento, usted, claro, su imagen la tiene que cuidar. Y acá lo de Fernando Martínez, en determinado momento creo que fue bastante débil, por llamarlo de alguna manera, el árbitro del partido.
que si uno se pone a repasar errores, y alguna falta en la mitad de la cancha, el cortar el juego cuando la tenía Matías Pereira, pero jugadas decisivas, me parece que el penal es correcto, la defensa es correcta. Le siguen hablando bastante. Me parece que Maldonado ya está bastante jugado a los penales, y Rocha quiere algo más, pero sabe que tampoco puede regalarse en el fondo. Este es 104.7 BDFM desde la cabina número 4, Prisma Deportivo, del Estadio Doctor Mario Sobrero de Rocha, transmitiendo la Copa Nacional de Selecciones, Certamen del Este 2023. ¿Quiénes se vieron en el Maldonado? Se va muy enojado Flavio Cabrera. ¿Quiénes se vieron en el Maldonado en la Van a ingresar con la número 17, la Huelva León, y con la número 5, Martina Rosa. Mirar, con la número 18, Flavio Cabrera, y con la número 11, Brandon Caponal. Bien. Cabrera y Caporal son los que se van. Ingresa Martín La Rosa y el otro me dijo Ignacio. Nahuel de León. Esas son las variantes. Muy bien, vendrá el tiro libre. Todo esto tenemos un tiro libre para Rocha. Ya estamos en 47. Veremos hasta qué minuto vamos. Esté atento, Ignacio, porque en cualquier momento el árbitro del partido da indicaciones de hasta qué minuto se va a estar jugando. Se viene, llega un nuevo año de clases y en Repromax encuentras todo lo necesario en útil, papelería y artículos de escritorio. Repromax te acompaña, como siempre. Vendrá el tiro libre para Rocha. Ahora, más allá de que el corazón en la boca, estamos final. Todos nerviosos por lo que va a suceder. No me diga que esto no es una verdadera fiesta, no me diga que esto no es el viejo clásico del Este entre Rocha y Maldonado, Alejandro. Totalmente, era lo que siempre queríamos. Por eso defendemos tanto los torneos de selecciones. Solamente aquí ocurre de esta manera, las noches de verano, enero, febrero, incluso marzo, aquel que tiene suerte de llegar a las instancias decisivas, de disfrutar este tipo de clásicos como este de Rocha Maldonado, solamente en el torneo de selecciones podemos vivir. Acá se viene ahora el tiro libre para Rocha. Leonardo Maldonado la va a mandar al área. Un montón de... ¿Lo escucho rapidito? 6 minutos adicionales. 6 minutos y en 48 estamos. Acá se vendrá, vino el centro, va quedando corto. Vamos, Maldonado, la dejó corto Leonardo. Y ahora la pelota está en poder de Maldonado, justamente, pero la selección. Le queda a Leonardo ahora, cambia, un zapatazo para mandarla arriba, buscando aquí en el Rodrigo Sanguinetti, que la controla, que la gana, y que juega para Matías Gómez. Vaya a lucharla Gómez, vamos que usted está fresquito. Y corre Gómez, la pelota rebota en él, se pierde afuera en la mano. Dijo el árbitro del partido, por lo tanto es un tiro libre para Maldonado. Su vehículo necesita una buena batería, arrancar de primera es fundamental. En Fernández Repuestos se encuentra la indicada, radista, Mauro Willard. Y la gente se sigue prendiendo, disfrutando de la gran transmisión de Vida FM. Saludos para Renata, Mili y Gema, que están cinchando por Rocha en su casa. Acá se viene el tiro libre para Maldonado, pelota que mandan arriba, al salto van, la viene a buscar Jonathan Velázquez, que se intenta despejar y no puede, a medias lo va haciendo, Maldonado con la pelota chica, Sebastián Cal para mandarla afuera, será saque lateral y es para la visita. Qué bueno que está Drupi en 25 de mayo, Valle Ordóñez, Autoservice Drupi, su diario proveedor. 5 minutos finales le quedan a este partido, a esta historia, veremos si se llega a los penales o aparece algo distinto. Vendrá el saque lateral, es para Maldonado, lo va a hacer de León. De León que mandará hacia arriba, lo mira Moreira, lo mira Costa, para Costa viene el útil. También la corre Matías Pereira, podrá ingresar rumbo al área, se le va perdiendo afuera. Es saque desde el arco, lo tiene que tomar Rocha nuevamente, que sale jugando. Sale más conveniente comprar en Aries, todo en un solo lugar. Autoservice, panadería, confitería y carnicería. ¿Qué se hace en 4 minutos, Alejandro? ¿Cómo se vive este final dentro de la cancha? Mucho hermetismo ya. No, las fuerzas engañan precisamente a los futbolistas. Un error puede ser decisivo. Por eso se cuidan tanto defensivamente. Acá hay un tiro libre. Ahora, para Maldonado, la falta fue de Matías Gómez. Tiro libre. No hay que hacer bobadas, Matías. No, por favor. No, una tarjeta en este momento no. Una tarjeta en este momento no. Tiro libre para Maldonado, que lo hagan y a otra cosa. Hay que marcar ahora, hay que pararse en nuestro campo firmes para rechazar el útil. Más beneficios para la familia municipal, los socios de Adión Rocha pueden acceder a los servicios de Sentir Acompañantes con descuentos al mejor precio del mercado y cobertura en todo el país. Hay un saque lateral, lo hacía Mariscurrena, el arquero, quería mandar rápido para el punta. Cuando iba a recibir ya estaba fuera del terreno de juego. Por lo tanto, es un saque lateral que corresponde a Rocha. Lo tomará Alejandro Rodríguez. Hacia arriba mandará el útil. Lo va mandando buscando a quién. A Matías Gómez, que él salta. Hay falta de Matías Gómez.
Matías hasta ahora no ha tocado una pelota sin cometer infracción. Tiene que entrar más tranquilo, me parece. Se lo pone para que con velocidad pueda ganar por su sector. Para eso es el ingreso de Matías Gómez. Tiro libre y efectivamente para Maldonado. Jugos Natural Free, naturales y exquisitos. Otro producto de distribuidora Miguel M. 25 de agosto y Ángel María Rivero en Rocha. Lo tomará Martín La Rosa, el tiro libre, el hombre que vestirá la camiseta palermitana en este periodo. Va a venir el centro al área, va a salir el arquero, salta ante Rodrigo Sanguinetti. Despeja, le queda Maldonado, levanta la cabeza y mira. Y Maldonado que manda para Sebastián Cal, la domina Cal, lo mira Gómez, lo mira Martiñones también. Se vendrá para Martiñones seguramente, abriéndola para Techera, Techera ahora sí para Martiñones. Martiñones que está... ¡No! Erró de aquí a Pando, señor Línea. Levanta la bandera, estaba totalmente habilitado Martiñones. Se equivoca el Línea Neta. Las mañanas de los domingos se llenan de recuerdos y sentimientos de 9 a 11 horas. Recuerdos en vida, clásica programación de tu radio. Cuando hablabas de que se demoraba demasiado el asistente esta vez, se apresuró, levantó la bandera demasiado rápido, estaba totalmente habilitado Diego Martiñones. Y no le damos la derecha a este porque estamos tan bien ubicados como él. Va saliendo Mari Currena desde el fondo, el arquero blanco. Tirándolo arriba, al salto, va ahora Jonathan Velázquez, lucha otra vez Matías Gómez, va perdiendo con Martín La Rosa que se apoya en Chocho, perdiendo con Cal, se viene a Sebastián Cal, falta contra él, aplica el debido ventaja, va tocando para Velázquez, Velázquez hubo que haber cobrado la falta ahí, mirá qué plata que va a robar ahora, le quedó a Barilco, rechaza la defensa, la viene a buscar Techera, se arroja el piso Techera, va a ir con todo Nazi, gana Nazi, se larga con todo el hombre de Maldonado. Se largó con todo el hombre de Maldonado. Corre Matías, corre Martiñones ahora al córner, la van tirando. Queda muy sentido el hombre de Maldonado. Pero creo que llega primero Nazi a la pelota, ¿eh? Primero llega Nazi. Está cobrando una falta para Maldonado. Para mí llegó primero Nazi. Entramos a jugar ya el último minuto de juego. Si busca productos naturales para su alimentación, pida Terra Verde para su mascota Bingo y Canito. Distribuidora Miguel, el representante exclusivo para Rocha. Miguel Rodríguez, solo productos de calidad. Va a venir entonces el tiro libre, empieza a jugarse ya los últimos, no digo minutos, digo segundos. Ahora sí ya no le queda más tiempo a este partido. Maldonado intentará aprovechar la última que le queda en el encuentro. Repuestos, vainas, cuchillas, cadenas para motosierra y lo que necesite. Lo encuentra en Dani Agro y Jardín y Cusangüesquina La Valleja. Dani, su aliado de cada día. Vendrá el tiro libre para Maldonado, vamos a ver cuánto adiciona el árbitro del partido, porque estamos jugando ya, reitero, los últimos segundos. Pelota que va cortando Rocha, a ver si la encuentra. La va retrocediendo, y en este momento, cuando la pelota viajaba a terreno rochense, el árbitro dice, no va más, no va más, no va más. 6 minutos adicionó. Habría que ver de los 6 cuántos se jugaron. Me parece que 6 es poco, Alejandro. Se hicieron 10 variantes en el terreno, en el segundo tiempo. La expulsión... El momento donde la jugada de Matías Pereira, que también tuvo cabildeos. Lo cierto es que vamos a los penales. ¡Aguante! ¡Aguante, corazón celeste! Si buscas lo mejor en computación, telefonía celular, equipamiento de oficina, fotocopiadoras, juguetería y más, encontrás todo en un solo lugar. RepromaX, con el respaldo de una empresa rochense que te brinda la garantía y el servicio reconocido por más de 30 años. Te esperamos en nuestro amplio local, donde te ofrecemos la última tecnología, papelería, fotocopias y también servicio de plotter y copias de plano para arquitectura. También realizamos service de fotocopiadoras. En nuestro local anexo de juguetería encuentras una amplia línea y oferta de juguetes exclusivos y únicos. RepromaX te espera con su amable atención y asesoramiento en 25 de mayo 113, teléfono 4472-0890, en Rocha. En Dani Agrojardín, máquinas y herramientas, cadenas, espadas, piñones, accesorios, afilado de cadenas de motosierras, en repuestos, con la experiencia de conocer lo que usted precisa. El respaldo y la atención del Dani. En energías renovables, contamos con paneles solares, fotovoltaicos, reguladores de cargas, inversores de 12 en 220 voltios, baterías estacionarias de ciclo profundo en 12 voltios para vehículos marca BDU, electrificadores y insumos para su pastoreo rotativo, línea
línea Lacme, Cimarrón, Terco, Playrap, Gallagher, Dani Agrojardín, todo lo que precisa y mucho más. Ituzaingó y La Valleja, teléfono 4472-7944. Taller de Chapa y Pintura Maxicar. Trabajos reconocidos por su calidad y responsabilidad. Le ofrecemos bancado universal y cabina presurizada. Horno de pintura. Realizamos trabajos por el Banco de Seguros y aseguradoras particulares. En nuestro moderno taller lo esperamos para ofrecerle nuestra mejor atención y asesoramiento. Taller de Chapa y Pintura Maxicar. Valle Ordóñez 204, teléfono 4472-6066 o celular 099-949034. Pérez Seguros, más de 14 años en la actividad, ofreciendo todo tipo de seguros para casas, robos e incendios, seguros para automóviles y motos, seguro de vida y también contra accidentes de trabajo. Pérez Seguros lo asesora y lo atiende de 9 a 15 horas. Pérez Seguros, Ituzaingó 188, celular 099-872-913. Todos sabemos la importancia de alimentarse bien y sano. Por eso, Pescadería Avenida Italia lo invita a visitarnos. Le ofrecemos pescado fresco todo el año. Corvina, cazón, pescadilla y muchas especies más en filet o entero. Lo atendemos en horario continuado de 8 a 22 horas. Consulte a nuestros teléfonos 4472-5863 o 099-375-751. Higiene, calidad, economía y salud van de la mano en Pescadería Avenida Italia, a pasitos de Leonardo Olivera. Consuma pescado. Es saludable y delicioso. Agroveterinaria Cuatro Patas los espera en la entrada de Rocha con todo lo que necesita para pequeños y grandes animales. Le ofrecemos raciones para equinos de trabajo o deporte, alimentos para perros y gatos de la mejor calidad y precio. Además, semillas, plantas, productos de talabartería, ropa de campo, calzado y todo para el productor. Con el asesoramiento y la atención médica de la doctora Estela Luján Biogenta. Realizamos placas y ecografías con un equipo de rayos X único en el departamento. Agroveterinaria Cuatro Patas los espera en Avenida Herrera, frente al obelisco, con el teléfono 4473-4877 y 091-248-560. Rotillería y Confitería, 096-218-061. Regalar plantas es regalar vida. En Floristería Pétalos encontrará la que hablará por usted. Pétalos es un paseo entre plantas y flores, 18 de julio y 25 de mayo. Si decimos Terry, Electroquímica, Freiman, Canarias, Primocabo, Cadbury o Zaman, usted sabe que hablamos de Américo Mato Representaciones. Yo no sé si Carlos tenía más información, perdóname, sí. Carlos. Sí, no pasa nada. Sí. Simplemente un dato, la última definición que ganó Rocha por penales a nivel de selecciones fue el 22 de febrero de 2014, a Cerro Largo 4-1 después de haberle ganado 1-0. Las dos últimas, en 2018, final del Este con Cerro Largo, y en 2017, semifinal del Este con Canelones del Este, las perdió. No bien, sí, son las recordadas, las que decía Alejandro, las que lamentablemente a este memorioso se les vino a la mente en este momento. Dígame. ¿Pasa el orden primero Rocha y después de Maldonado? Dígame. No, Rocha va a empezar con Diego Martiñones, después con la número 8, Leonardo Maldonado, con la número 5, Camilo Nassi, con la número 9, Matías Gómez, y con la número 7, Jonathan Velázquez. Estos van a ser los 5 tiradores en orden. Y en el caso de Maldonado va a ser primero, con la número 14, te digo, Agustín López. Con la número 21, Rafael Acosta. Con la número 17, Nahuel de León. Con la número 7, Pablo Moreira. Y finalmente, con la número 5,
y finalmente con la número 5, Martín La Rosa. Muy bien, esos son los ejecutantes. Se notó todo ahí, Alejandro. Muy bien, vendrá entonces. ¿Quién patea primero, Rocha o Maldonado? Maldonado. Maldonado. ¿Le gusta arrancar pateando o arrancar atajando? A mí me gusta arrancar pateando. Bien, arrancar pateando. Se viene. Fútbol por Vida FM, la radio del deporte, cabina 4, Prisma Deportivo, Estadio Doctor Mario Sobrero. Desde Rocha, para el mundo. Se vendrá Novejo, la blusa número 14, a ejecutar el primer penal, donde se patean de espaldas a la tribuna Carlos Sosa Techera, es la que da espaldas a la ruta general Leonardo Olivera. Allí donde se va a agazapar Martín Ceballos. El arquero rochense que ha tenido una excelente temporada. Uno mira, físicamente hay una distancia grande con Marijurrena, que es grande, corpulento. Para llegar a Nogués, vamos. Apuesto por la agilidad de el Popi Ceballos. Va a llegar Darwin Nogués. Que le dice al árbitro, para un poquito que la pelota se me movió. Para un poquito que la pelota se me movió. Y creo que sí, que se le movió a Nogués. Llegará Nogués para ejecutar el primer penal. Está Rocha todo en la mitad de la cancha, también Maldonado. Allí están todos abrazados. Va a llegar Nogués para ejecutar el primero. El hombre que estaba con bronca porque el partido se demoró. Va llegando Nogués, larga la carrera. Llega Nogués, gol. Gol de Maldonado. Y la figura del Topollillo para mirar a la hinchada y decir, bueno, griten ahora. Es gol para Maldonado. Irá Martillones para rematar. Anote estos números, 4472-8707, 099-68-1455, Eber Caetano, comisionista, Rocha, Montevideo. Excelente definición de Nogués, se tiró hacia el caño derecho Martín Ceballos, no llegó, arranca con el pie derecho Maldonado. Llegará Martiñones, que es difícil también para Martiñones, que ya remató uno, que tiene que rematar dos, ¿qué hace? La cambia, la vuelta al mismo palo. Es brava esa, para mí va al mismo palo. Para Alejandro va al mismo palo. Para mí fuerte al medio lo de Martiñones va a ser ahora. Pero esto es simplemente en forma de juego. Llegará el primer penal para Rocha. También larga carrera de Martiñones. Seguramente para mirar qué hace el arquero. Va a llegar Martiñones. Llega al mismo palo y atajó el arquero. Al mismo palo y atajó el arquero. Al mismo palo y atajó el arquero. Arranca mejor Maldonado. Sí, señor. Mejor Maldonado. Quiso asegurarlo Martiñones. A ese sector donde mejor le pega. Fue a media altura, fue con más potencia, pero se tiró bien. Es muy largo, Marijurrena, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Porque es muy largo, hay que asegurar. Y me la juego a Robert, hay que patear al medio, de arriba. Muy bien, vamos a ver. Llega ahora el segundo penal, lo va a patear Acosta, ingresado también en el segundo tiempo. Llegará Acosta, algo conversa Martín Ceballos, como diciendo, la pelota no está ubicada donde corresponde. Arranca mejor Maldonado. Veremos si buen arranque, buen final o a la inversa. Llegará, reitero, el penal para Acosta. Da la orden ya el árbitro Martínez. Llegará Acosta, corta carrera, lo va a fusilar, me parece. Llega Acosta, golazo. Golazo, no lo deja ni atinar a nada a Ceballos. Golazo de Acosta, castiga bien contra un palo. Maldonado se pone arriba. Sin reacción el Popi Ceballos, excelente remate, no lo esperaba, se quedó parado por las dudas, a la izquierda del arquero de Rocha, se hace difícil, cuesta arriba, pero hay buenos rematadores en Rocha. Vendrá el penal ahora para Maldonado, o para Rocha, Rocha, lo va a patear Maldonado en Rocha. Si hay un encuentro, hay un Santa Teresa en toda comida, partido, reunión, brindemos juntos porque el vino es unión, Santa Teresa. Te mereces lo mejor. Leonardo Maldonado, entró frío Maldonado también, tiene experiencia, pero entró frío, ¿eh? Jugó los últimos 5 o 6 minutos de juego, es difícil entrar a patear un penal así. Va a dar la orden, va a llegar Maldonado, llega Maldonado, ¡oh, gol! ¡Gol! Leonardo Maldonado, se juega bien el arquero, pero claro, la precisión fue tal que no pudo evitar. Claro, a media altura un poquito más cercana al ángulo que hay que rematar. Se tira muy bien el arquero. Creo que alcanzó a rozarla, pero fue con tan buena dirección el remate de Maldonado que pudo concretar el gol. Ahora se viene quién para Maldonado. Nahuel de León, gracias. Gracias, Ignacio. Nahuel de León para Maldonado, tengo fichita. La Intendencia Departamental de Rocha le informa por consulta sobre pagos de tributos de patentes de rodados y contribuciones urbanas y rurales. Puede llamar al 1955 interno 118. Va a llegar entonces ahora Nahuel de León. Se
se le desata un cordón a Ceballos, va a atárselo, hace el juego necesario también como para que le transmita un poquito de nerviosismo a el futbolista que va a rematar. Allá va Chocho a gritarle algo como diciendo, vamos, arriba, sin problema. Que además, es el penal, creo que puede llegar a ser decisivo, ¿eh? Ese es el momento del Pop. Nahuel de León a rematar entonces el penal. El árbitro dice, ya hablé con él, se está atando los cordones y ahora colocando los guantes. Tranquilidad. Ves que Chocho algo le gritaba, el número 14 le estaba gritando algo en filas de Maldonado. No ves, el autor del primero algo estaba gritando. Allá vendrá, se demora bastante el penal. Ahora sí, creo que Ceballos no puede jugar más con Sturri. En cualquier momento viene tarjetita. ¿Qué es lo que se grita, Alejandro? Popi, Popi. Vamos arriba, Popi, entonces. Llegará de León para rematar. Va a dar la orden. Con pierna zurda rematará el futbolista blanco Fernandino. Va a llegar de León. Llega 1, 2, 3. Popi, 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 Popi. Popi, 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 grita la hinchada, y Popi responde, y Ceballos ataja, el pelanco abajo, y entre las piernas de Ceballos va quedando igual a Rocha. Y era clave este penal, lo dijimos, era el penal donde se tenía que destacar el arquero de Rocha, al medio lo quiso asegurar de León, al medio se quedó allí entre que se tiró un poquito y las piernas y el cuerpo del Popi Ceballos le dijeron que no, respira Rocha. Y ahora lo tienen así. La música que tú prefieres siempre está en Vida. Diariamente de 15 a 18 horas, los primeros 30, lo último y lo que vendrá solo por la 104.7. La música del verano. Vendrá el remate penal ahora por parte de Camilo Nazi. ¿Qué me dice Alejandro? El Popi Ceballos, bueno, una cábala, no sé si es, pero no lo quiere mirar el penal. No lo mira, no lo mira. Llegará Camilo Nazi con pierna derecha, el lungo. El arquero María Currena se queda parado en el arco. Ahora abre los manos como diciendo, mirá qué grande que soy. Va a llegar Nazi. ¡Gol! ¡Gol! El ángulo fue inflado por Camilo Nazi. También de estos son inatajables, Alejandro. Con mucha categoría. Le rompió el arco a María Currena. Se tiró hacia el otro palo el arquero de Maldonado y en este caso Camilo Nazi demostrando su categoría para los penales también. Ahora viene quién, Alejandro. El número 4, Moreira, número 7, Pablo Moreira. Pablo Moreira, ¿cómo estamos en penales, Alejandro? Firme. Estamos 3 cada 1. A 2. Ahora concretados precisamente tanto 2 para Rocha, 2 para Maldonado. 3 ejecutados cada uno. Exacto. Llegará el penal por parte de Moreira. Agazapado el Popi. Llegará Moreira. Llega 1, 2, 3. Moreira. ¡Ah, golazo! Golazo de Moreira. Se arroja bien Ceballos. El remate va arriba. Inatajable. Va a llegar ahora Gómez para Rocha. Un tropical diferente, alegre, divertido y formal. Con solo éxitos. De lunes a viernes en Vida. Tropiquit lleno de música. 4 penales para Maldonado, 3 anotados, 3 penales para Rocha, 2 anotados. Se viene Gómez, Alejandro. Dicen que el cuarto penal es el que puede llegar a definir la serie. Maldonado lo concretó prácticamente igual al mismo lugar que pateó Nazi. Ahora viene Matías Gómez, tiene que seguir en la línea de concretarlo. Llegará Gómez para ejecutar. Vamos Matías, llegará Gómez. Es grandote, Marejo Reina. Abre las manos y no dice por dónde va a ingresar. Va a llegar Matías Gómez. ¡Llega Gómez! ¡Gol! ¡Gol de Matías Gómez! ¡Ay! Pasó cerca la mano de María Currena. Pero la guerrera se infló y Rocha lo gritó. Sobrios pero amenos. Con excelente conducción. Diariamente por Vice FM. De 21 a 23 horas. Frecuencia Shake. De 23 a 0. Colección privada. Para disfrutar la noche de tu radio. Y ahora va a llegar Martín de Rosa, un hombre que en Palermo se transformaba en inexpugnable, era el dueño de los penales. ¿Y qué pasará por la cabeza de Martín de Rosa? Toda una vida defendiendo la selección de Roche, en este caso puede ser decisivo su remate penal para las posibilidades de Maldonado. Va a llegar Martín de Rosa, muy buen ejecutante Martín de Rosa, sin lugar a dudas, con pierna derecha, le va a pegar
un hombre preciso para y con frialdad para este tipo de partidos, para este tipo de definiciones. Nosotros seguimos confiando en Ceballos, apostamos por Ceballos, queremos que Ceballos se quede con este penal. Va a llegar Martín La Rosa, corta carrera, manos en jarra, ya dio la orden el árbitro del partido. Va a llegar Martín La Rosa, golazo, ¿lo ves? La precisión bárbara, al ángulo, la cuelga del ángulo, Martín La Rosa, la precisión que a él le conocemos. Tremenda frialdad para la definición, quizás el mejor penal de todos los rematados hasta este momento. Y ahora todas las miradas y toda la esperanza celeste en Jonito Velázquez. Será el último para Rocha. Jonathan Velázquez debe convertir. Hace 52 años nació el programa periodístico que ha sido testigo de comunicación de grandes acontecimientos. Prisma Deportivo. Diariamente de 11 a 12 horas por vida, la radio del deporte. Apostó a la experiencia y Schubert Machado en sus ejecutantes. Va a llegar Jonathan Velázquez. Vamos, Jonathan. El hombre de Tabaré llegará para ejecutar el último penal. Debe de ejecutar, anotar, si no quedamos afuera. ¡Gol! 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 ¡Gol de Jonathan Velázquez! El arquero, un palo, la pelota al otro. ¡Impecable la ejecución! Muy buen remate. Me hace acordar al gol de Robertito Pioli en esa definición frente a Cerro Largo en semifinales para ser campeón del Este después y vencer a Maldonado. Prácticamente al ángulo, remate preciso, concreto, además ya venía decidido a pegarla a ese lugar. ¿Quién llega ahora? Ignacio. Rodrigo Amaril. ¿Quién se viene? Para mí es Barilco, ¿no? ¿Barilco? Barilco. Barilco para ejecutar entonces. Barilco para ejecutar. Entramos en el 1 y 1. Corta carrera de Barilco, me lo imaginaba reventando la pelota. Sin embargo, corta carrera de Barilco. Vamos, Popi. Corta carrera de Barilco. ¡Fuera! Por arriba, lejos del horizontal. Vamos a ver en los pies del próximo ejecutante puede estar la clasificación, Alejandro. Quiso romperle el arco al Popi Ceballos. La mandó lejos, por encima del travesaño. Muy mal rematado. Sabemos de que le pegaba fuerte. Le pegó fuerte, pero con muy mala dirección por parte del capitán de Maldonado. Es la oportunidad del capitán celeste para meternos en semifinales. Y bueno, tantos goles le hemos pedido a Rodrigo que una mano le va a hacer nada. El hombre de campo lo sabe. En Dani Agrojardín se puede confiar. En Isangó, esquina La Valleja, kilómetro cero para su conveniencia. Llegará Rodrigo Sanguinetti. Vamos, vamos, Rodrigo, por el último, por el sexto penal. El sexto penal, Rodrigo Sanguinetti. Vamos, Rodrigo. Si lo hace, Rocha clasifica. Si lo ataja, el arquero lo erra. En definitiva, seguimos ejecutando. Va a llegar Sanguinetti. Larga carrera, llega Sanguinetti. Lo atajó el arquero. Lo atajó el arquero. Se volcaba un palo, metió el manazo y logra quedarse con el penal de Rodrigo Sanguinetti. Bien, bien, Marco Herrera. No fue tan malo el remate de Sanguinetti, pero medio centrado al medio. Y alcanzó en el vuelo a contener el balón. Allí levanta la cabecita hacia el cielo como diciendo gracias Dios, el arquero de Maldonado. Sigue el dramatismo aquí en el Sobrero. ¿Lo escucho? Matías Pereira es el creador de Maldonado ahora. Vive el fútbol al ritmo de tu radio. 104.7. Pasión por el deporte. Te queremos tanto, Cocona, te queremos tanto, pero en esta no te podemos desear buena. Lamentablemente, un gran buenazo, el Cocona, conocido y querido por todos por lo que hizo en la selección, en el Rocha Fútbol Club. Pero bueno, en esta no le podemos desear que esa pelota termine en el fondo de la red. Vamos todos por el Popi. Llegará Matías Pereira, el rochense Matías Pereira jugando para Maldonado, porque son las cosas del fútbol. Manos en jarra para Matías Pereira. Va a llegar, llega Pereira. ¡El Popi! ¡Sí! ¡Ceballos! Fue con furia arrebatado hacia la derecha del arquero. ¡Hacia ahí voló el Popi! Para rematar y quedarse con el penal. Ahora, en los pies de Alejandro Rodríguez, puede estar la clasificación. Consagrándose, quizás en su mejor momento como arquero, de primera división, Martín Popi Ceballos, espectacular,
remate fuerte contra un palo por parte de Cocona, lo adivinó con muy buenos reflejos el arquero de Rocha para quizás ponernos en la semifinal. La cábala se mantiene, el Pope no mira. El Pope no mira, llegará Alejandro Rodríguez. Vamos, pausado, tranquilo Alejandro, pero a hundirla, a reventarla, a inflar la red. Es lo que te estamos pidiendo. No te queremos presionar demasiado, pero es lo que queremos, que esa pelota termine debajo del techo de Piola. Va a llegar Alejandro Rodríguez. Llega Alejandro Rodríguez. No, no, lo atajó. Lo atajó el arquero. Pega en las manos del arquero y dale el travesaño. Increíble. Increíble, Alejandro, lo que estamos viviendo. Bueno, dramatismo puro, emocionante definición. No es lo que nos gusta cuando juega nuestro equipo, pero es lo que estamos viviendo. Realmente destaque para los arqueros, tanto de Maldonado como de Rocha, porque han mostrado un nivel espectacular y han hecho de una noche de clásico exuberante. Buen remate, la volada de Mariscorrena entre las manos y el travesaño le dijeron que no a la clasificación celeste. ¿Quién va ahora? Rodrigo Chocho. Rodrigo Chocho para ejecutar. Dale un Schneider, más sabor, más cerveza, pide Schneider. Entrega de Streamarket, su distribuidor exclusivo. Y bueno, los centrales han errado. Vamos, Chocho, a seguir en la línea. Erró Sanguinetti, erró Rodríguez, erró Barrico. Viene, golazo de Chocho. Golazo de Chocho. Golazo de Chocho. Que va a saludar a su arquero y ahora sí, la responsabilidad pasa para el lado celeste. La responsabilidad pasa para el lado celeste y miren los pies de quién. Martín Ceballos para ejecutar. 16º remate penal esta noche. Llegará Ceballos para intentar igualar la serie. Comodidad y elegancia llegaron a brillante variedad en juegos de libre importado. Ven a verlos. Puedes pagarlos con tu tarjeta preferida, Brillante Hogar. Y si le agarra, ¿quién le puede decir algo a Ceballos, no? Va a llegar Martín Ceballos para ejecutar. Arquero contra arquero. Llega Ceballos. 1, 2, 3. Llega Ceballos. ¡Gol! ¡Gol! Martín Ceballos. Si algo le faltaba a Ceballos era esto hoy, ¿eh? Un golazo. Suave, suave la pelota contra un palo. El arquero se jugó al otro. ¿Quién se viene el mal de la Ignacio? Número 16. Carlos Italia. Miragui al Maldonado, se será el penal. Para cada evento, para cada oportunidad, la Copa del Trofeo, la plaqueta es de Puyol. Calidad reconocida que nos cuesta más en Rocha Puyol, 18 de julio 2013. Aguanta el corazón celeste. Aguanta. Vamos arriba, que falta un poquito. Vamos arriba, vamos. Ya poco y no te podemos pedir más nada. Ya está, con lo que hiciste ya está. Pero bueno, seguimos pidiendo, ¿qué le vamos a hacer? Llegará Miragui para rematar, va a ir al arco Martín Ceballos. Va a ir Ceballos para intentar controlar un nuevo penal. Llegará Miraglia para rematar. Vamos a ver qué táctica utiliza Ceballos ahora. Va a llegar Miraglia. Gol de Maldonado. Miraglia. Y ahora sí, Alejandro, empieza la zona. Bueno, hace rato que estamos en zona de riesgo. Sí, zona roja. Va Rodrigo Méndez, quien se va a acercar. La verdad, tienen que patear todo. Como viene la masa, tienen que patear absolutamente todo. Y si sigue esta paridad, comienzan a repetir. Muy bien, vamos arriba, Ángel. Su vehículo bien atendido en Fernández Repuestos, Estética Automotriz y todos los aditivos en las mejores marcas. Fernández Repuestos y Accesorios, el emporio del repuesto automotriz. Llegará Rodrigo Méndez, tranquilo, Rodrigo, tómate tu tiempo. Tranquilo. Llegará para ejecutar un penal más para Rocha. Llega Méndez, pegó el palo. Erró Rocha, clasificó Maldonado a la próxima instancia. Al ángulo la mandó, Erró Rocha el penal, clasificado Maldonado a la próxima instancia, Rocha por el camino. Nada que recriminarle a esta selección. Rocha por el camino, erra el futbolista Rodrigo Méndez, como erró Sanguinetti, como erró Martiñones, como erró Alejandro Rodríguez, también le tocó a Rodrigo Méndez errar el penal y Rocha quedar por el camino, en una serie donde futbolísticamente, merecíamos, Alejandro, estar en la próxima instancia. Sí, no merecíamos llegar a la definición de penales, por lo demostrado dentro del campo de juego por parte de la selección celeste. Fue netamente superior en Maldonado, nos faltó la definición, eso que tanto hemos penado durante todo el campeonato, porque a no ser frente a Chuy, después sufrimos para ganar partidos y hacer goles.
y ahora en la definición por penal hizo todo el Popi Ceballos, hasta un penal convirtió. Realmente no merecíamos llegar a esta instancia de definición por todo lo hecho dentro del campo de juego. Esa suerte iba a dar los penales, es al mejor momento de cada futbolista, y en este caso, bueno...